rival mortal. Ahora, amigos, derrotemos a Samas. Esta batalla no es por dioses o humanos. A nadie le importa su miserable justicia. ¡No puede ser! ¡Yo no puedo! Gracias, amigos. Así que ya llegaste, ¿eh? Estuve esperando pacientemente para entregarte tu recompensa. Y con recompensa me refiero a castigo. ¿Castigo? ¿Quién diablos te crees tú? ¿Y qué hago aquí? Black. ¿O debería decir Zamasu? ¡Te doy la bienvenida al más allá! Acabas de fallecer hace poco. Tu vida fue corta para los de tu especie, pero es verdad. Estás muerto. ¿Muerto? Ni siquiera sabes de lo que hablas, ¿verdad? ¿Acaso tienes idea de quién soy yo? Yo soy un dios. Soy inmortal. ¿Debería cambiar su cuerpo con el de un mortal? ¿Qué clase de patético dios te crees usando el cuerpo de un chango apestoso? La verdad es que siempre he sido fan de Goku, pero tú eres muy rarito con ese cabello rosa tan afeminado. Insolente. ¡Muere! Veo que no entiendes la posición en la que te encuentras, Black. Realmente acabas de morir. La parte que era inmortal cuando te fusionaste con esos objetos de tu mundo, Arcillos Potara. Como sea, la parte que era inmortal de esa fusión siguió viva. Pero tú, que tienes el cuerpo de un mortal, has muerto. ¡Maldita seas! ¿Qué clase de truco estás haciendo? ¡Déjame terminar! Escúchame atentamente, porque no me gusta repetir. Tú eres un dios en tu mundo. Un Kaiosama, ¿no? En ese caso, seguramente sepas que los mortales que mueren en el universo en el que te encontrabas son juzgados por Enma-sama. Y eso es lo que debió haber pasado contigo una vez muerto, ¿verdad? Pero yo soy un dios. ¡Eso no importa! Para empezar, estabas en un universo en el que no tenías jurisdicción. Robaste el cuerpo de un mortal e hiciste cosas imperdonables. Por más que fueras un dios, tenías que ser juzgado. Entonces, ¿dónde está Enma? Me alegra que estés comprendiendo. Como Emma es un buen amigo mío y de vez en cuando solemos salir a beber licor, le pedí permiso para hacerme cargo de tu alma una vez que murieras. Así que, en cuanto eso pasó, fuiste transportado a este lugar. Agradece que también conservamos el cuerpo que robaste. Espera, entonces tú... ¡Así es! ¡Yo sí soy una diosa! Tienes frente a ti al objeto de culto de la Orden de Axis, la diosa Aqua. Esta insolente mujer que se autoproclama diosa no tiene ni una pizca de miedo. Mi ataque anterior no le hizo nada. ¿Debería intentarlo de nuevo? Veo que tienes agallas, pero aquí no puedes hacer nada contra mí. Al estar en otro universo, ya no eres considerado un dios. Y como yo sí, todo lo que intentes contra mí en este lugar no surtirá efecto. Eso ya lo veremos. ¡Rompí hechizos! ¡Expulsar no muertos! ¡No!
Espero que ahora entiendas tu lugar. ¿Qué clase de diosa no usa ropa interior? ¡Ay! ¡Aparte de afeminado, eres un pervertido! ¿Qué has dicho? La pervertida eres tú por no traer ropa interior. Y no soy afeminado. Soy divino. ¡Claro que uso ropa interior! Pero la hago invisible para que los pervertidos como tú no puedan verla. Es una gran idea, ¿verdad? ¡Maldita sea! No puedo creer que una mujer tan descerebrada me haya acorralado así. Bueno, suficiente de eso. Lo realmente importante es que ahora deberás cumplir tu condena. ¿Cuál condena? Mi nombre es Aqua, y como la diosa que guía a los seres humanos que vieron sus vidas truncadas en este universo, ahora tienes una sola alternativa. Usualmente dejo que elijan entre irse al otro mundo y tener una vida pacífica pero aburrida, o reencarnar en un nuevo mundo y tener una segunda oportunidad. Sin embargo, como has cometido muchos crímenes y manchaste el nombre de los dioses, serás obligado a viajar por múltiples universos con el único propósito de salvar el mismo número de vidas con las que acabaste. ¡Ese es tu castigo! ¿Pero qué demonios estás diciendo, diosa inútil? Ni siquiera tengo idea del número de razas que erradiqué. Lo sé, lo sé. En tus viajes temporales causaste muchos desastres, ¿no? Pero ahí es donde la benevolente diosa Aqua se encargará de que tu penitencia sea más llevadera. Como soy una diosa muy generosa y hermosa, te daré la oportunidad de poder elegir llevar algo contigo. Puede ser cualquier cosa, un arma increíblemente poderosa o alguna habilidad completamente rota. Si no es que ya tienes algo así. No estoy entendiendo nada. Eso sí, para que no vuelvas a ser de las tuyas, voy a nerfear tus poderes y si en algún momento intentas eliminar a algún mortal con ellos, serás borrado de la existencia. ¿De acuerdo? ¿Nerfear? ¿Qué clase de lenguaje burdo es ese? ¡Ay! Hubiera preferido que me tocara otro Nini Hikikomori que un rarito afeminado como este. En verdad, no estoy entendiendo nada. Como sea, como sea. ¡Es hora de que elijas! Entonces dices que puedo llevarme cualquier cosa o poder que elija, ¿no? Sí, así es, genio. Piensa que es como esas esferas del dragón de tu mundo o algo así. Cualquier cosa que pidas, los dioses lo concederán. Siempre y cuando cumpla las reglas. He sido defraudado, desterrado y humillado. Yo, un dios legítimo que buscaba la justicia en el universo con mi magnificencia. Pero es hora de que tome venganza con mis propias manos. Ay, ya empezó otra vez de rarito. ¡Ni lo pienses! Ya te dije que no vas a ser capaz de eliminar mortales ni de utilizar poderes que te ayuden a saltarte las reglas. ¿Eliminar mortales? No. Ya he tenido suficiente de eso. Si en verdad estuviste observándome todo este tiempo como la diosa que supuestamente eres, ya sabrás a lo que me refiero. ¿Eh? A lo que me refiero es que te elijo a ti, diosa inútil. Tú serás la cosa designada a acompañarme. ¿A mí? Debes estar bromeando. Ni siquiera creo que sea legal que puedas llevarte a una diosa. ¿Qué clase de trama barata de anime de comedia es esa? Otra vez no entiendo nada de lo que dice. Escuchamos la solicitud. A partir de ahora, yo me haré cargo de su trabajo superior a Aqua. ¿Eris? ¿Qué haces aquí? Los dioses vieron factible que como fue usted la de la idea de castigar a Black, también sea la encargada de supervisarlo para que no se le salga de las manos. ¡Excelente! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Esto debe ser una equivocación! El deseo de Black cumple con las reglas.
Así que ha sido aceptado y será concedido. ¡Eris! ¡No puedes hacerme esto! Cuando Black cumpla con su castigo y salve una cantidad de vidas equivalente a las que arrebató, iremos a buscarla. ¡Este idiota acabó con millones de vidas! ¡Ni en 1000 años podríamos terminar! ¡Se supone que eso era parte del castigo! ¡Dime, diosa patética! ¿Qué se siente ser arrastrada con un dios de verdad y sufrir en carne propia el castigo que querías otorgarme? ¡Eris! ¡Solo escucha esa música! ¡Está hablando en serio! Una vez que lleguemos, tu inmunidad como diosa de este lugar habrá terminado. Así que podré vengarme y serás la responsable de pagar por los pecados con los que me inculpas. Te eliminaré. ¡Eris! ¡Te maldigo! ¡A ti y al relleno de tu sostén! ¡Cielos! Aqua siempre ha sido muy poco razonable. ¡Qué asco! Los desperdicios de los mortales son tan repulsivos como ellos. ¿Por qué? ¡Ahora no podré vivir cómodamente ni beber licor cuando lo desee! ¡Es tu culpa! ¡Rompechizo celestial! Aquí aún no puedes hacer nada contra mí. ¡Engreída! ¡Toma esto! Oh, ¿por qué hiciste eso? ¡Me dolió! Ay, pensé que eso sería suficiente para matarla, pero tiene la cabeza muy dura. ¡Ya cállate! ¡Eres muy fastidiosa! ¿Supone que eres un dios? ¡A los dioses nunca nos da hambre! ¡No es mi culpa! No tenía idea de que el cuerpo de los Saiyajin necesitaba una cantidad ingente de comida para sentirse satisfecho. Es algo con lo que he estado lidiando desde que tengo este cuerpo. Eso te pasa por renunciar al cuerpo que se te entregó desde un principio. Los verdaderos dioses no necesitamos depender de necesidades mortales como el alimento o ir al baño. ¡Mira quién habla! ¡Tú eres el hombre en esta relación! ¡Tú debes alimentarme! ¡Yo soy una diosa! ¡No puedes dejarme en la basura! ¡Exijo que me alimentes ahora mismo! ¿Qué relación? ¡Maldita diosa inútil! ¡Deja de gritar! ¡Los mortales van a escuchar tu alboroto! Dijiste que ibas a hacerte responsable, pero solo me utilizaste. ¡Todos los hombres son iguales! ¿Cómo voy a alimentar a nuestro pequeño Gokucito Junior? ¡No estoy lista para ser una mamá luchona! ¡Clack! ¡No te vayas por los cigarros! ¡Aliméntanos! ¿Ya viste? Ese sujeto de cabello raro hizo llorar a esa chica en cosplay. ¿Está embarazada? ¿No se ve demasiado pequeña para él? Los hombres de ahora ya no se hacen cargo de sus obligaciones. ¡Qué sinvergüenza! ¡Ya cállate, inútil! ¡Maldita sea! ¡Es un fastidio no poder volar! Si te portas bien conmigo y me tratas como la diosa que soy, es probable que poco a poco te regrese algunas de tus habilidades. Estás loca si piensas que voy a obedecerte.
Desde un principio tenía planeado escapar. ¡Con esto! Tal vez me quede atrapado en este universo. Pero si cambio de línea temporal, seguramente tus habilidades ya no me afectarán. Y podré hacer uso de todos mis poderes una vez más. ¡Sello! ¿Qué? Olvidé mencionar que también tengo la habilidad de sellar el poder de cualquier tipo de objeto, anillos del tiempo incluidos. ¡Eso es injusto! ¿Yo qué? ¡Díselo a los guionistas de esto y al creador de Konosuba! He quedado atrapado en este lugar con una diosa inútil que habla raro. Definitivamente existen destinos peores que la muerte. ¡Oye! ¡Escuche eso! Además, para mí tú eres el que habla raro. Bueno, da igual. Lo primero será que comamos y después conseguir un lugar donde quedarnos. Además, quiero darme un baño. Estoy toda apestosa. ¿Y tú también? Si me devolvieras algo de mis poderes, conseguir esas cosas sería fácil. ¡Ni lo pienses! Parte de tu castigo es redimirte y actuar como un verdadero dios. Así que tendrás que sufrir como un humano normal para cumplir tu objetivo. Al menos conservo algo de mi fuerza, ¿cierto? Sí, tal vez la mitad o un poco menos de la que tenías en tu forma base. Quizás cuando el poder del guión lo requiera, te regrese alguna que otra de tus habilidades. Pero de momento, no. Podrías dejar de hablar así. No te entiendo nada. No te preocupes, ya te acostumbrarás a mis bromas que rompen la cuarta pared. No creo que eso suceda pronto. ¡Ya llegué! ¡Tenemos que hablar! ¡Black! ¡Ya llegaste! ¿Me trajiste algo del Seven? ¿Quieres cenar? ¿Tomar un baño? ¿O tal vez... me... quieras... a mí? ¡Ah! ¡Ni en un millón de años! ¡Estoy bromeando! ¡Ya sé que eres un rarito afeminado! ¡No lo soy! Y Aqua... tenemos que hablar. ¿Cómo rayos se supone que cumpla con lo que tengo que hacer si sigo trabajando en ese maldito lugar? ¡Ay! Es verdad. Déjame tratar de explicártelo brevemente. Este universo al que hemos sido transportados, y específicamente este planeta, es en teoría muy parecido al planeta Tierra, en el que vivías con Goku antes de robarle su cuerpo. La diferencia es que aquí no hay Saiyajins ni esferas del dragón. La tecnología no está tan avanzada y las personas no son tan poderosas. Tampoco saben utilizar el ki o las artes marciales tan eficientemente. Sin embargo, sí que hay cosas raras. Aliens, viajeros del tiempo y gente con poderes psíquicos. Pero lo más importante es esta chica. ¿De dónde sacaste ese teléfono? Dijiste que no podíamos robar cosas. Olvidé decirte que lo saqué a crédito en Coppel con algo de tu sueldo. Luego te lo devuelvo. ¡Eres una desgraciada! Tanto esfuerzo que me cuesta soportar a los mortales de ese maldito empleo. ¡Eso no importa, Black! De todos modos, podemos irnos de este universo cuando logremos lo que vinimos a arreglar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Esta chica se llama Haruhi. Susumiya Haruhi. Aunque no lo parezca, ella también es una diosa. Y una bastante poderosa, debería decirlo. ¿Y qué tan poderosa es? Si tuviera que explicarlo de una forma en la que pudieras entenderlo... tal vez es igual de poderosa que Senosama. ¿Qué? ¿Igual que ese maldito enano que pone en riesgo al multiverso? ¡Así es! Si ella lo deseara, podría hacer cualquier cosa.
crear paradojas o bucles con las líneas temporales, erradicar la existencia de todos los mortales o incluso reescribir el universo a su antojo. ¡Todo en un abrir y cerrar de ojos! ¿Erradicar a todos los mortales? ¿Así de poderosa es? ¡Sí! El detalle y la razón del por qué estamos aquí es que ella realmente no lo sabe. A pesar de tener las habilidades de una diosa omnipotente, ella no está consciente de eso, por lo que vive su vida como una humana mortal más. Todo había estado bien hasta ahora, pero recientemente ha sufrido cambios de humor y cuando sus emociones son llevadas al límite, sus poderes comienzan a manifestarse sin que ella lo note, lo que pone en peligro el balance del universo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para solucionarlo? ¿Tenemos? ¡Eso me suena manada! Vas a hacerlo tú. Pero como yo soy una diosa muy amable, voy a darte todos los detalles. Si no lo haces tú también, estás en peligro de desaparecer. ¡Cállate! Ahora escucha con atención. Haruhi está obsesionada con las cosas paranormales, específicamente tres: los viajeros en el tiempo, los alienígenas y la gente con poderes psíquicos. Tengo un mal presentimiento sobre esto. ¡Así es! ¡Adivinaste! ¡Tú eres esos tres en uno! Puedes viajar por el tiempo, estás en el cuerpo de un Saiyajin y además tienes cierto uso de poderes como la telequinesis, por lo que eres la carnada perfecta para entretener a Haruhi. ¿Acabas de decir carnada? No, no lo hice. Ahora tendré que soportar a dos diosas inútiles. ¡Trágame tierra! Seguramente por tu naturaleza, Haruhi se sienta atraída a ti inmediatamente. Así que lo único que tienes que hacer es entretener a Haruhi por un tiempo hasta que recupere su estabilidad y aparezca Kion de nuevo. ¿Quién era el encargado de hacer ese trabajo, pero ella lo borró sin darse cuenta? Siento que estoy siendo utilizado como una niñera. Ahora sé lo que sufre Piccolo. ¡Ay! ¡No deberías de quejarte! ¡Es un trabajo fácil! Además, Haruhi es la waifu 2D de miles de otakus en el mundo real. No entiendo ni una palabra de lo que acabas de decir. Te falta mucho para poder comprender el lenguaje que utiliza una diosa culta como yo. Poco a poco te enseñaré. No, gracias. Me gusta bañarme. ¡Ah! ¡Ya lo estás entendiendo! Aqua, ¿dónde está mi gansito? ¡A huevo! ¡Un gansito! Bien, Black. Lo primero será que te hagas amigo de ella. Te devolveré un poco de tus poderes psíquicos y seguramente eso será suficiente para que Haruhi te note. Después, solo tendrás que pasar tiempo con ella y ponerla de buen humor hasta que regrese a la normalidad. Con eso podremos irnos al siguiente universo. Solo ten cuidado de no hacerle enojar o emocionarse demasiado. ¿Y cómo diablos hago eso? Haruhi es la presidenta de la Brigada SOS. Por lo que primero debes encontrártela casualmente y conversar con ella sobre las cosas paranormales que le interesan. Una vez que lo hagas, seguramente te pedirá que te unas a ellos. Tú ya tienes la apariencia de alguien mayor, así que sería raro verte en su escuela. Pero haz lo que puedas para mantenerla contenta y hacer todo lo que diga. Lo dices como si fuera muy fácil. ¿Tú no vas a hacer nada, mantenida? ¡Ay, qué molesto eres! Estaba pensando en abrirme un OnlyFans para ganar algo de dinero en lo que estamos aquí. Pero bueno, si tanto insistes, creo que también podría unirme a ustedes. Y así terminamos esto más rápido. Espero que algún día dejes de usar palabras que no entiendo.
Black, ¿en dónde rayos estabas? Llevo todo el día buscándote. Espero que no estuvieras escondiéndote de mí. No, lo que pasa es que iba a... Hay algo de lo que quiero hablarte. Tengo una nueva idea para... No, otra vez esta niña me va a obligar a hacer algo ridículo y vergonzoso. Y Aqua está holgazaneando como siempre. Haruhi, ¿no te gustaría que llame a Aqua para que se nos una también? ¿Aqua? ¿La chica que siempre está contigo y se nos une? No me cae mal, pero no. Ella no me interesa, solo te necesito a ti. Hay algo muy importante que debo decirte. Maldita sea. Espero que no sea lo que estoy pensando. ¡Kion volvió! ¿Eh? ¿Kion? ¿Acaso no es ese el sujeto que Aqua mencionó? ¿Eso significa que ya podemos largarnos de aquí? ¡Sí! ¡Kion! No sé cómo pudimos olvidarlo. Dicen que fue un caso de amnesia colectiva o algo así. ¿No te parece eso raro? ¡Seguro algo paranormal está pasando! ¡Vamos a investigarlo! ¡Rayos! En momentos como este es que debo hacer uso de esa técnica secreta que Aqua me enseñó. ¡Haruhi, mira por allá! ¡Un alien, un viajero del tiempo y un psíquico! ¿Dónde? Puedo explicarlo. ¿Qué demonios? ¿Acaso esto es por los poderes de ella? ¡Ah! No tengo tiempo que perder. ¿Ah? ¡Nigerunda, yo! ¡Espera, Black! ¿A dónde vas? ¡Maldita sea! A pesar de que Aqua me regresó la teletransportación, no soy capaz de sentir su presencia. Esa habilidad que tiene de ser inmune a sentir su presencia es un fastidio. Ni siquiera puedo comunicarme telepáticamente con ella. ¿Y por qué diablos se repite esta calle tanto? Hola, residencia de Aqua. ¿La diosa y adoración del culto de Axis puedo ayudarlo en algo? ¡Cierra la boca! ¡Esa cosa no es tuya! ¡La estoy rentando yo! ¡Si vas a empezar así de grosero, ya no voy a rolear contigo! ¡Eso no importa ahora! Aqua, Kion ya apareció. ¡Hay que largarnos de aquí! ¡Transpórtanos! ¿Kion? ¿Entonces lo lograste? Sí. Pero Haruhi me está persiguiendo, y no puedo perderla. ¡Apúrate en sacarnos de aquí! ¡Espera, Black! Para eso necesito que los dos estemos en el mismo lugar. Si no, solo yo iré y te quedarás aquí. Así que más vale que te apresures, pero no puedes dejar que Haruhi nos vea. ¡Diosa de pacotilla! ¡Oye! ¡Deja que pueda sentir tu maldita presencia para teletransportarme! ¡Black! Cuando dije que no la puedo perder, es verdad. ¡Es demasiado rápida! ¡Ay! ¡Me dijiste diosa de pacotilla! ¡Estás siendo grosero conmigo otra vez! ¡No es momento de jugar a las carreras! Pero si quieres que te atrape, ¡aquí voy! ¡Lo siento, lo siento, lo siento! ¡Ya no lo haré! ¡Pero déjame sentir tu ki, por favor! ¿Alguna vez dije que ningún hombre de este planeta valía la pena? Pero por alguna razón, siento que tú eres diferente. ¡Salgamos juntos y casémonos un día! Estaba bromeando. Hace poco que dejé de ocultar mi presencia. ¡Te tengo! ¿Ah? Bueno, lo buscaré luego. ¡No! ¡Eres una grandísima estúpida! ¡No te doy otra nomás porque tu cabeza sigue igual de dura que siempre! ¡Otra vez me pegaste! ¡Ay! ¿Ahora qué? ¿Vas a llegar todos los días borracho y a obligarme a vender mi cuerpo para ganar algo de dinero? ¡Ya cállate! Y vámonos antes de que esa molesta niña nos encuentre. ¡Por favor! ¡Está bien! Espero que después me lo compenses. ¡Eres un malagradecido! ¡Eris! ¡Ya terminamos nuestro trabajo aquí! ¡Apúrate a regresarnos antes de que le cuente a todos el relleno de tus pechos! Creo que hubiera preferido acabar siendo eliminado por completo
que tener que aguantar esta agonía con la inútil de Aqua. Espero que con esto haya sido suficiente, aunque no lo creo. ¡Lo logramos! ¡De vuelta a casa! Ya te encontraré, Black. En el capítulo anterior, por culpa de Black, fui arrastrada con él y tuvimos que salvar el universo de Haruhi. Pero claro, gracias a lo grandiosa que soy y al esfuerzo que hice, todo salió bien y terminamos nuestra misión. Así que ahora, por fin estamos de regreso a mi mundo. Hoy presentamos... ¡Farsa Divina! ¡Estoy de vuelta! Ahora sí podré embriagarme todo lo que quiera y no hacer nada en todo el día. Pero si eso es lo único que estuviste haciendo durante toda nuestra estadía allá. ¡Cállate! No quiero oír ninguna palabra de ti. En primer lugar, tú tienes la culpa de que me hayan obligado a ir. Pero bueno, gracias a que ya hemos salvado todo un universo, seguramente nuestra misión también ha terminado. Técnicamente estás en lo correcto, Aqua. Pero mientras salvaban ese universo, ocurrió otro percance. ¿A qué te refieres, Athena? ¿Athena? ¿No la llamabas Eris la última vez que estuvimos aquí? Sí, pero en el capítulo anterior no teníamos los derechos del personaje ni tampoco la voz original en latino. ¿Derechos? No entiendo. ¿Y ahora sí los tenemos? ¡Cállate, Black! Volviendo al tema, ¿qué fue exactamente lo que pasó, Athena? Bueno, la otra mitad de Black, que aún era inmortal, terminó ocasionando que se nos zambaborrara por completo la línea temporal en la que se encontraba. Por lo tanto, eso acaba de sumar 12 universos a la cuenta de la condena de Black. Así que aunque acaban de cumplir su misión, en realidad solo han avanzado aproximadamente un 8.3% del total de su castigo. ¿Qué? ¡Eso es injusto! Yo no soy responsable de eso. ¡Fue ese incompetente de Samas! ¿No se supone que eres tú mismo, pero de otra línea temporal? No. Bueno, sí. Pero eso no significa que yo tenga que pagar por lo que haga cualquier otra versión de mí. Es verdad. Las acciones de tu otro yo que se quedó en ese mundo no deberían contar como si fueran las tuyas. Pero al final de cuentas, fuiste tú el que desencadenó todo esto. Si no hubieras utilizado las superesferas del dragón a tu conveniencia y el anillo del tiempo para alterar esas líneas temporales, nada de esto habría pasado. Así que tu castigo sigue en pie y la condena ha incrementado. Esa es la decisión final de los dioses. Yo no tengo nada que ver en esto, ¿verdad? Yo ya cumplí con lo que me dijeron. Me puedo quedar aquí y no tengo que acompañarlo, ¿verdad? ¡Es verdad! ¡Ya no tiene que acompañarme! Además, no ayuda en nada. ¡Yo hice todo! Lo único que hizo fue hacerme las cosas más difíciles. El deseo de Black aún sigue en pie, Aqua. Y aunque no teníamos previsto este pequeño cambio, tendrás que seguir acompañándolo hasta que hayan terminado por completo. Maldita sea. Tendré que seguir soportando a esta inútil. Aunque ahora que lo pienso, la última vez que estuve en este lugar tenía todos mis poderes. Podría arriesgarme e intentar deshacerme de ellas dos para poder escapar. La muy tonta está distraída. Si la elimino, debería atacar lo más rápido posible a la otra diosa. Aqua fue capaz de retenerme aquí sin mucho esfuerzo. Y ella se ve mejor capacitada para el cargo de una diosa que esta tonta. Seré precavido esta vez. No quiero llevarme otra humillación o que aumenten todavía más ese tonto castigo. Seguramente haya más dioses además de estas dos. Tendré que continuar por el momento con este trabajo. ¡Míralo, Athena! ¡Seguramente está pensando en mil maneras diferentes de matarme! ¡No puedes dejarme ir con él de nuevo! ¡Corro peligro! No te preocupes. Los dioses estaremos vigilando para que no corras peligro mortal. Además, creo que puedes defenderte sola. Está bien, no la mataré. Pero al menos puedo golpearla en la cabeza. Sí, Black.
Mientras no acabes con su vida, está bien. Oigan, estoy aquí con ustedes. No hablen como si no los escuchara. ¿Y tú qué? ¿Te vas a quedar aquí sin hacer nada? Estoy haciendo tu trabajo, así que sí. Los dos son unos groseros. En fin, apúrate a llevarnos al próximo universo, Athena. Oh, ¡maldición! ¿Tan rápido me dejarán solo con esta inútil de nuevo? Bueno, mientras más rápido terminemos con esta tortura, mejor. Aqua, ¿puedes recordarme por qué estamos aquí y por qué diablos estamos corriendo? Tenemos que ayudar a este chico a entrenar para que se convierta en uno de los mejores futbolistas de Japón. ¡Vamos, chicos! ¡Casi terminamos el entrenamiento! ¿Y eso en qué demonios ayudaría a este universo? No lo sé. Pregúntaselo a tu amiguita, Athena. Llevamos corriendo bastante, pero esta cancha parece no acabar nunca. Y tú, parece que estás a punto de vomitar. Eso no es cierto. Yo soy una diosa que se mantiene en forma. ¡Qué asco! ¡Me ensuciaste! ¿No dijiste que ibas a ir al gimnasio para tu cosa esa de fans? Te la pasas comiendo porquerías y bebiendo. Estás muy lejos de estar en forma. ¡Luces patética! Los fieles a la orden de Axis y de mi OnlyFans me quieren así. Además, sí estoy en forma. Pero esto, concha, parece infinito. No es mi culpa no tener un cuerpo de Saiyajin como tú, que nunca se cansa. ¿Aún no llegamos? ¡Casi llegamos a la mitad! Cuando terminemos, podemos comenzar con la práctica de tiros. ¡Apúrate, Black! ¡Nos van a ganar! ¿De dónde sacaste eso? Es dietética. ¿Quieres? Llevamos 60 días corriendo y aún no llegamos. Creo que ya no aguanto más. ¡No! ¡Black! ¿Qué demonios fue lo que pasó? ¡Ay, qué bien que ya despertaron! ¡Se desmayaron a unos minutos de que empezara el calentamiento! ¿A unos minutos del calentamiento? ¿Estás bromeando? Estoy seguro de que estuvimos corriendo por... Espera un momento. ¿Por qué no siento mis piernas? ¡Ah! ¿Estás bien, Black? ¿Qué pasó? Solo tuve una pesadilla. Espera un momento. ¿Tú qué haces en mi cama? Solo vine a cuidarte, Black. ¡Ah! 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 ¿Qué ocurre, Black? Creo que tuve pesadillas con esa maldita cancha infinita de nuevo. ¿Quieres que duerma contigo para que no tengas más pesadillas? Bueno, está bien, pero solo por esta vez. Ya pasó, Black. Ya pasó. Tienes que descansar. Recuerda que mañana tenemos que evitar que gane el Cruz Azul para que este universo regrese a la normalidad. Buenas noches. Bien, en esta ocasión voy a darles detalles más específicos para su próxima misión. Espero que esta vez sea un universo y no un equipo de fútbol lo que tengamos que salvar. No es todo el universo el que corre peligro ahora, pero muy probablemente el planeta Tierra y sus mortales puedan llegar a desaparecer.
una misión digna de una diosa como yo. Hay dos entidades ocasionando caos en él. Una de ellas se trata del alma de un antiguo rey, que tomó posesión de un humano y se encuentra tomando ventaja de sus poderes para enviar a los mortales que derrota a un reino oscuro y sin salvación. La otra entidad que se ha aliado con la primera se trata del humano más poderoso de la Tierra. Tal vez no en fuerza física, pero se encuentra utilizando toda su influencia y poder monetario para ocasionar caos de igual manera. Creo que esto suena más ridículo que con la loca de Haruhi. ¿Oíste eso, Black? ¡Ahora sí se viene lo chido! Su misión no será derrotarlas realmente, sino averiguar qué es lo que ha ocurrido y regresar todo a la normalidad, ya que originalmente no eran malvados. Pero algo ha hecho que se comporten así. Les deseo suerte, Aqua y Black. Cumplan con su deber. Ay, espero que en ese mundo tengan licor y comida deliciosa. Yo solo espero que al menos ayudes en algo y no te gastes todo mi dinero. Oye, si me sigues insultando y reclamando, ya no me voy a acostar contigo. ¡Pero no lo digas así, idiota! ¡Se puede malinterpretar y me dejas mal! Veo que ya se llevan mucho mejor. No te preocupes, Black. Puedes acostarte con ella las veces que quieras. ¡Hey! Gracias a los miembros del canal y al éxito que tuvo en visualizaciones el capítulo anterior. Recuerda que si quieres seguir apoyándonos para continuar haciendo los capítulos, puedes volverte miembro del canal y tener varias ventajas como ver los capítulos antes que nadie y tener tu nombre en los créditos como patrocinador. No olvides compartir este video para poder llegar a más público y así traerte más capítulos. ¡Y con esta última jugada, ahora irás al Reino de las Sombras! ¡No! ¿Y bien, Black? ¿Puedes sentir algún ki fuera de lo común? No realmente. Parece que en este planeta no hay seres poderosos. ¿Tú no puedes sentir presencias extrañas o algo así? ¡Ja, ja, ja! Sabía que sin mí no podías hacer nada. Soy alguien muy amable, así que te ayudaré. Ya va a empezar. Bueno, voy a usar alguno de los grandiosos poderes que el guión me ha otorgado. Que por cierto, en los comentarios del capítulo anterior se quejaron mucho porque decían que eran demasiado convenientes. A pesar de que son habilidades canon sacadas de la novela ligera de Konosuba. Y ni siquiera se molestaron en investigarlo antes de comentar. ¿De qué demonios estás hablando? Cosas que solo los verdaderos dioses entendemos.
Sabes que puedo dejarte caer desde aquí arriba, ¿verdad? Como sea, ahora cada que use una de mis habilidades la explicaré. Así que aquí vamos. ¡Detección de no muertos! Habilidad de agua número 23. Detección de no muertos. Con esta habilidad puedo utilizar mi olfato de diosa para encontrar no muertos, pero también sirve para encontrar demonios o cualquier ser que utilice energía maligna o esté siendo controlado por ella. Espero que sirvas de algo esta vez. ¡Silencio, Black! Estoy oliendo algo. Es por allá, cruzando la calle. Ese es un local de hamburguesas. Es que tengo hambre y no funciona muy bien con el estómago vacío. Bueno, ¿qué más da? Yo también tengo hambre. ¿Alguien más se atreve a desafiar al faraón y desea ser mandado directo al reino de las sombras? ¡Hey tú, tipo del cabello raro! No dejaré que sigas haciendo eso con los clientes. Creo que tengo un déjà vu. ¡Black! ¡Es él! ¿El tipo del cabello raro? No, bueno, sí, pero el otro de cabello más raro es Yugi. Vaya, así que han decidido venir por su cuenta. Nos han ahorrado el trabajo. Black, Aqua. ¿Qué? ¿Nos estaba esperando? ¿Y a esta qué le pasa? Por supuesto que los estábamos esperando. Eso fue lo que nos ordenaron. ¿Quién fue el que te lo ordenó? ¡Nos estaba esperando! ¡Aqua! ¡Vuelve en ti! ¡Toma! Si quieres saber eso, espera. Tendrás que derrotarnos a mí y a mi compañero. Muy bien. Por fin un idioma que sí conozco. ¡Apresúrate en llamarlo para derrotarlos aquí mismo a los dos! ¡Ay, oh Dios! ¡Esto va a ser épico, papás! Creo que de todas las frases raras que has dicho, es la más desagradable hasta ahora. Muy bien. Ustedes son la séptima compañía que compro en este día. Y ahora como dueño... ¡Están despedidos! ¿Yugi? ¿Acaso será que...? Sí, ya están aquí. Al parecer los rumores eran ciertos, y el par de idiotas ya está aquí. ¡Oye, dile algo, Black! Por supuesto que sí. La única idiota aquí es Aqua. ¿Qué? Como sea, es hora de enfrentarlos. Perfecto. Ya me estaba aburriendo de tanta palabrería. Parece que se creen mucho. ¡Prepárense! ¡Ah! ¡Espera, Black! ¿Eh? Aquí no hacemos esas cosas. ¿De qué hablan? ¡Black! ¡Aquí no se pelea cuerpo a cuerpo! Bueno, sí lo hacemos a veces. Pero siempre lo censura 4Kids. Tengo un mal presentimiento. Entonces, ¿cómo se supone que los derrotemos? ¿En un duelo? ¿Un duelo? Sí, Black. En este mundo se mide tu poder en el juego de duelo de monstruos. ¿Duelo de monstruos? Suena casi interesante. ¿Qué es? Es un juego de cartas para niños. Retiro lo dicho. ¡Sáquenme de aquí! Pero no es cualquier duelo. Este será un duelo de las sombras. El alma de los perdedores será enviada al reino de las sombras. Aqua, ¿qué significa eso? ¿Acaso ellos tienen control sobre nuestras almas? Bueno,
En realidad significa que los perdedores morirán. Pero ya sabes, la censura. ¡Aqua! ¡Déjame eliminarlos de una vez! ¡No podemos dejar a la suerte nuestras vidas! ¡Ay, no te preocupes, Black! Yo soy muy buena jugando duelo de monstruos. Me vi toda la serie y a veces veo a los noños de la Friki Plaza jugar. Vaya. Así que tenemos a alguien con experiencia. Un poquito. Bueno, pero parece que no tienen cartas. Kaiba, ¿podrías...? ¡Sí! ¡Tomen esto! Con eso podrán elegir las cartas que quieran. Dependiendo de sus pensamientos y lo que tengan en mente, serán las cartas que se materialicen. Por lo que aunque no tengan experiencia, deberían de ser capaces de tener algo decente si es que no son unos cobardes. ¡Mira, Black! ¡Es la tecnología de la última película de Yu-Gi-Oh! ¡No soy ningún cobarde! ¡Ah, maldita sea! ¡Aqua! ¡Ayúdame a elegir! Después de todo, si necesitas un poco de mi ayuda, ¿eh? A ver, elijamos esta, y esta, y esta otra, y ¡wow! ¡Esta también! Aún tengo un muy mal presentimiento. Bien, ahora yo quiero esta y esta. ¡Uy! ¡Esta es cara! ¡Y esta también! ¡Y! ¡Uy! ¡Puedo revender esta después! ¡Duelo! Yo comenzaré. ¡Qué buenas cartas me tocaron! Lo primero que utilizaré será... ¡Destrucción de las cartas! Con esto todos debemos descartar toda nuestra mano al cementerio. Robar desde nuestras barajas el mismo número de cartas. ¡No! ¡Maldito Yugi! ¡Por eso nadie quiere jugar contigo! ¡Sabía que alguien como tú iba a intentar ganar este duelo fácilmente con Exodia! ¡Ja! Pero de seguro no te esperabas a que solo tuviera 4 piezas de Exodia en mi baraja, ¿no? ¿La tiraron de bebé? Seguramente. ¡Oye! Bueno, como sea. Descartaré mi mano y tomaré 5 cartas de mi baraja. Mi segunda jugada será... ¡Utilizar Renace el Monstruo! Con ella traeré de vuelta del cementerio a mi caballero reina. Y desde mi mano convocaré en modo de ataque al caballero rey. ¡Ah! ¡Está haciendo sus jugadas del anime! ¿Qué no estabas enojada con él hace un momento? Perdón, Black, pero escuché esa voz. Es como la del doblaje original. ¿Doblaje? ¿De qué está hablando tu amiga? No es mi amiga, pero se la pasa hablando así siempre. La mitad del tiempo no entiendo lo que dice, y la otra mitad simplemente la ignoro. Oh, ya veo. Lo siento por ti. ¡Hey, estoy aquí! Ahora el efecto de mi caballero rey se activa. Si este es convocado teniendo en mi campo a la caballero reina, puedo traer desde mi baraja al caballero Jax. Finalmente, pondré una carta boca abajo y activaré el círculo de magia oscura. Puedo ver las primeras 3 cartas del tope de mi baraja y después regresarlas en el orden que yo elija. ¡Black! ¿Sentiste eso? Sí. Es la presencia de un dios. Pero, ¿acaso esas cartas...? ¡Sí! Tienen el espíritu de dioses de verdad y Yugi acaba de tocar Slifer, el dragón celestial. Black, seguramente usará a sus 3 caballeros como sacrificio para invocar a un dios egipcio. ¡Hay que evitarlo! Ah, sí. Regresaré las 3 cartas al tope de mi baraja. Y con eso termino mi turno. Bueno, entonces sigo yo.
saco una de estas cosas de mi baraja. Pongo dos boca abajo y convoco a... ¡No, ¡No, Black! ¡Así no! ¡Así no! ¿Estoy haciendo algo mal? Bueno, no, pero... ¡tienes que hacerlo con más emoción! ¿A qué te refieres? ¡Así como lo hizo Yugi! ¡Pero eso estoy haciendo! ¡No! ¡Tienes que hacer esos movimientos y poner esa voz! ¿Qué? ¿Tengo que hacer algo tan ridículo? Lo siento, Black. Pero esta vez estamos de su lado. La inútil tiene razón. Es verdad. Es tan absurdo como los pasos de la fusión. ¡Qué estupidez! Bueno, lo intentaré de nuevo. ¡Es mi turno! Tomo una carta y como Dark Lord Marie está en mi cementerio, cada turno ganaré 200 puntos de vida. ¡Bien, Black! ¡Así se hace! ¡Hasta con poses incluidas! Coloco dos cartas boca abajo e invoco a la guía turística del inframundo en modo de ataque. Con ella puedo traer desde mi baraja un monstruo tipo demonio de nivel 3 y elijo a Sangan en modo de defensa. Terminó mi turno. Maldita sea, sí que es cansado actuar así. Pero al menos no son canchas infinitas. Vaya, parece que no eres del todo novato. La guía turística del inframundo niega el efecto del monstruo que convoca. Pero como el efecto de Sangan se activa en el cementerio, no tendrás problemas para usarlo. Aún así no eres rival para mis poderosos dragones. ¡Es mi turno! Utilizo la carta mágica canjear. Descarto a mi dragón blanco de ojos azules para robar dos cartas de mi baraja. Ahora, con Renace el monstruo, traigo de vuelta a mi dragón blanco de ojos azules. ¡Ay, no! ¡Ya empezó con sus dragones! Utilizo la carta mágica Grito Plateado. Traigo de regreso al dragón blanco que descarté cuando Yugi utilizó destrucción de cartas. ¿Asustados? Aún no termino. Pongo dos cartas boca abajo e invoco a la doncella de ojos azules en modo de ataque. Esa cosa tiene cero de ataque. Ten cuidado, Black. Si la atacas o intentas cualquier cosa, cambiará a defensa y traerá a otro dragón blanco. Me sorprende que sepas tanto de este juego, pero seas tan inútil en otras cosas. Gracias. No, no era un cumplido. Con eso termino mi turno. Muy bien, llegó la hora de que la diosa Aqua entre en escena. ¡Es mi turno! No tan rápido, bruta. ¡Activo sello temporal! ¿Qué? Con esto no podrás robar carta este turno. Así que tendrás que arreglártelas con las que ya tienes en la mano. ¡No! ¡Eso no es justo! ¡Black! ¡Defiéndeme! ¡Dile algo! ¡Está bien! ¿Qué no estás de mi lado? Bueno, cinco cartas son más que suficientes para hacer una buena jugada. Descarto de mi mano al guerrero de Atlantis. Y con eso traigo a mi mano a Océano Legendario. Y lo activo. Con esto, todos los monstruos de agua ganarán 200 puntos de ataque y defensa. Además, su nivel será reducido una estrella. Ahora, activo Riesgo Acuático. Esta carta me permite invocar de manera especial a un monstruo de agua en mi mano siempre y cuando no tenga monstruos en el campo. ¡Elijo a... ¡Aquamador! Debo admitir que no esperaba que esta niña supiera cómo jugar, pero lo está haciendo bien. ¡Ay, gracias, Yugi! Pero lo siento, no seré suave con ustedes. Ahora, sacrifico a Aquamador para convocar a un monstruo en modo de defensa. ¿Un monstruo con sacrificio en modo de defensa? Debe tener una defensa muy alta o algún tipo de efecto. Hay que tener cuidado, Yugi.
Lo sé, Kaiba. Ahora pongo una carta boca abajo y el turno de esta diosa termina. ¡Mi turno! ¡Prepárense! ¡Utilizo la olla de la avaricia! ¡Black! ¿Sentiste eso de nuevo? ¡Ya lo tiene! ¡Va a invocarlo en este turno! Sí, lo sentí. Pero no podemos hacer mucho de momento. Ahora revelo mi carta boca abajo. ¡Navegación del mago! Con ella puedo invocar un mago oscuro desde mi mano. Y también me deja traer a un monstruo lanzador de conjuros de nivel 7 o menor. ¡Elijo a la maga oscura! ¡Ay! ¡Yugi está convocando a sus magos oscuros! ¡Tengo que tomar una selfie para Instagram! ¡Maldita sea, Aqua! ¡Concéntrate! ¿Eh? Por cierto, ¿qué tipa tan fea? ¿En serio? Oh, yo me había puesto esto para ti. Bonito atuendo, idiota. ¿En qué momento te cambiaste? ¿En qué momento hice qué? Ustedes vieron eso, ¿verdad? ¿Ver qué? Olvídenlo. Ahora el efecto del círculo de magia oscura se activa. Cada vez que un mago oscuro es convocado de mi lado del campo, puedo desterrar del duelo una carta de mi adversario. ¡Y elijo la carta boca abajo de Aqua! ¡Esperaba que hicieras eso, faraón! Ahora está hablando como una villana. ¿Qué? ¿Ya lo habías previsto? ¡Activo mi carta de trampa! ¡Coro de Aqua! Pero de todos modos va a ser desterrada. ¿Qué importa? No podía dejarla ir sin decir su nombre. Combina conmigo. ¿Ven? Les dije que sí la tiraron de bebé. Activo magia de ilusión. Sacrificando a un lanzador de conjuros, traigo a mi mano hasta dos magos oscuros de mi baraja o cementerio. Y ahora, gracias al mago oscuro que está en el cementerio, mi maga oscura gana 300 puntos de ataque. ¡Aquí viene! El momento ha llegado. Sacrificaré a mi caballero Jax, mi caballero reina y mi caballero rey para poder invocar al monstruo más poderoso. ¡Rindan tributo a la carta del dios egipcio! ¡Slifer, el dragón celestial! ¿Pero qué rayos es esto? En verdad se siente la misma presión que ejerce un ki divino. ¡Te lo dije, Black! ¡Hay que tener cuidado! ¿Pero cuidado de qué? Si solo son hologramas, no nos pueden lastimar. ¡Slifer! ¡Ataca la guía turística del inframundo! ¿Qué demonios? ¿Por qué duele? ¡Ahora, Maga Oscura, ataca a Sangan! ¡Black Panic! ¡Pagarán por eso! ¡Vamos, Black! Elige la patética carta que Sangan te hará traer de tu baraja. ¿Por qué no me avisaste que sí dolía, Aqua? ¡Te lo acabo de decir! Muy bien. Con eso mi turno ha terminado. ¡Es mi turno! ¡Mis puntos de vida aumentan otra vez, gracias a Darklock Marie en mi cementerio! ¡Muy bien, Black! ¡200 miserables puntos de vida no lo salvarán de ser enviados al Reino de las Sombras! Eso ya lo veremos. ¡Activo! ¡Elección dolorosa! Elijo 5 cartas de mi baraja. Tú seleccionas una de ellas para que vaya a mi mano, y las demás serán descartadas. Así que, elige, faraón.
Este dolor solo me hará más fuerte. ¡Uy, qué chi! Elijo el principio del fin. Gracias, faraón. Es hora de que use esta carta. Espera, ¿qué? Utilizo el principio del fin. Destierro a 5 monstruos de tipo oscuridad en mi cementerio y puedo robar 3 cartas de mi baraja. Maldición. No pensé que tuviera tantos monstruos en el cementerio. Olvidé que ya había descartado su primera mano con destrucción de cartas. Ahora pongo 2 cartas boca abajo. Y utilizo invocación doble. Invoco a 2 monstruos en modo de defensa boca abajo. Creo que olvidaste un pequeño detalle, Black. El efecto de la segunda boca de Slifer. Cada que invoques a un monstruo de tu lado del campo, su ataque se reducirá a 2000 puntos. Y si estos llegan a 0, serán destruidos. ¡Eso no es justo! Ese es el efecto del anime y no de la carta real. ¿Dónde está el juez del torneo? ¡Esto no es un torneo! Claro que lo había pensado. Jugaré sucio igual que tú y utilizaré Waboku. Con esto, mis monstruos no podrán ser destruidos en este turno. Solo estarás alargando tu derrota un turno más. Estaría de acuerdo contigo, pero mira cuál es uno de mis monstruos. ¡No! ¡La cara de metamorfosis! Así es. Ahora descartamos nuestra mano y robamos hasta tener 5 cartas. ¡No, Black! ¡Solo hiciste más fuertes a sus monstruos! Veo que después de todo, sí eran solo unos novatos. Con esto termina mi turno. ¡Es mi turno! Así que, otra carta de Dios, ¿no? ¡Esta vez es obelisco! Pongo 2 cartas boca abajo y utilizo la carta mágica Intercambio de Almas. Con ella puedo utilizar a sus monstruos como sacrificio. ¡Oh, no! ¡No! Ahora, par de inútiles, les mostraré a un verdadero dios. Ofrezco como sacrificio a sus 3 monstruos. ¡Dios de la destrucción, obelisco! Doblégate a mi voluntad absoluta. Desciende a mi dominio y bríndame la victoria. ¿Así que ese es el dios egipcio de Kaiba? Esta es mi arma definitiva. Obelisco el atormentador. Intercambio de almas no me deja atacar este turno. ¿Pero creen que podrán resistir el siguiente? El faraón tiene a Slifer con 5000 puntos de ataque. Y yo tengo a Obelisco y a mis 2 dragones blancos de ojos azules. El panorama no luce nada bien para ustedes. Black, no podemos dejarnos intimidar. ¿Por quién me tomas? Por supuesto que no. Qué ilusos son. Pero bueno, dejaré que hagan sus patéticas jugadas. ¡Terminó mi turno! Muy bien. Ahora sí, mi entrada triunfal no será interrumpida. ¡Activo sello temporal! ¿Otra vez? ¡Maldito Kaiba! Bueno, como sea, de todos modos tengo una buena mano gracias a Black. Pongo una carta boca abajo y utilizo la carta mágica Acuario de Entretenimiento. ¿Otra vez vas a hacer trucos para fiestas con agua? ¡No, Black! ¡Esta es la carta de ritual para convocar a Acuactriz Otohime! Incluso aunque convoques a un monstruo de ritual con ataque alto, estás olvidando el efecto de la segunda boca de Slifer. ¡No, no, no, no! ¿Qué? Gracias a el efecto de Acuactriz Otohime, puedo traer de mi cementerio a un monstruo de tipo agua. Y además negar los efectos de una carta en el campo. Así que elijo negar la segunda boca de tu dios egipcio. ¡Bestia anfibia! ¡Regresa del cementerio!
serio? El efecto de Slifer se activa cada vez que convocas a un monstruo. Así que tal vez lo negase con Totohime, pero tu bestia anfibia perderá 2000 puntos de ataque. Bueno, eso es mejor que nada. Con esto termino mi turno. En este turno se decidirá todo. ¡Tomo una carta! ¡Ahora, Aqua! ¡Hazlo! ¡Sello! ¿Qué? ¡Yo ni siquiera tengo esta carta en mi baraja! Usar tus trampas locas y llamarle el corazón de las cartas no es justo. Así que sellé tu rompecabezas del milenio para que no puedas usar esos poderes. ¿De qué estás hablando? ¡Yo nunca he hecho trampas en toda mi vida! Pero no importa. ¡Ahora mismo Slifer tiene 6000 puntos de ataque! ¡Slifer! ¡Ataca directamente a los puntos de vida de Black! Esperaba que hicieras eso. ¿Qué? ¡No tan rápido! ¡Activo aturdidor de trampas! Ahora ninguna otra carta de trampa podrá ser utilizada en este turno. Eso no servirá de nada, porque no es una trampa lo que tengo boca abajo. Es una carta mágica. ¡Bitácora de hechizos! ¿Qué? Descartando toda mi mano al cementerio, tomo una carta de mi baraja. Y si es mágica, puedo utilizarla de inmediato. Eso no te salvará, Black. Estás acabado. Eso está por verse. ¡Maldición! ¡Es cierto! ¡Estoy actuando como ellos! ¡La carta que saco es...! Las probabilidades de que saque una carta de magia en este momento son muy pocas. ¡Razonamiento! ¡Oh, no! Ahora tienes que decir un número de estrellas, y yo tengo que tomar cartas de mi baraja hasta que salga un monstruo. Si adivinas el número de estrellas, tiraré todo al cementerio, pero si no aciertas... ¡podré convocarlo! Tengo que elegir un número que sea muy común. Esta carta no le deja invocar monstruos que tengan algún requerimiento especial. Así que si pensamos en monstruos normales, los de nivel bajo no representarían un problema. Y es muy difícil que uno de nivel alto sea lo suficientemente fuerte para resistir el ataque de Slifer. Así que... eso solo me deja con monstruos de efecto. La mayoría de ellos son niveles bajos, ya que los monstruos de efecto con nivel alto suelen tener requerimientos específicos. Lo más seguro es que me vaya por un número bajo. Oye, ¿por qué se quedó tieso? Lleva así 2 minutos. ¡Elijo el nivel 3! ¿Nivel 3, eh? Muy bien. Entonces... La carta que tomo es... ¡Yubel! ¿Qué? ¿Cuántas estrellas tiene ese monstruo? Su nivel es de 10. Además, sé que es un monstruo que no conoces, así que fue muy fácil pensar esta estrategia. ¿Cómo es que tuvo tanta suerte? Creo que no eres el indicado para quejarte de eso. De cualquier forma, tu monstruo no servirá de nada. El efecto de la segunda boca de Slifer es activado. ¡Tan rápido! El efecto de Aquactriz Otohime puede utilizarse una vez por turno. Traigo de mi cementerio al guerrero de Atlantis y niega la segunda boca de Slifer. ¿Qué harás ahora? Puedes continuar con tu ataque, pero aunque tenga 0 puntos de ataque, no puede ser destruido en batalla. Y el daño que debería tomar será para ti. Vamos, atrévete a atacarlo. ¡Y recibirás 6000 puntos de daño! Está bien, tienen más habilidad de la que pensé. ¡Pero aún así no me detendré! ¡Slifer! ¡Ataca! ¡Ataque de fuerza del trueno! ¿En serio lo hará? ¡Está loco! El faraón no es tan tonto como para atacar sin tener un plan. ¡Activo la carta mágica de efecto rápido! ¡Dimensión mágica!
si me la creo. Sacrifico a mi maga oscura para traer a el mago oscuro. ¡Sal de ahí, mi fiel sirviente! ¿Otra vez el mago oscuro? Eso no te servirá de nada. ¡Cuidado, Black! ¿Con qué? Después de haber convocado al mago oscuro, Dimensión Mágica me permite destruir un monstruo en el campo. ¡Y elijo a Jubel! El consejo de Aqua de no utilizar muchas cartas que conocieras fue muy adecuado. ¿A qué te refieres? Cuando Jubel es destruido, puedo convocar desde mi baraja a Jubel, el terror encarnado. Olvidaste el efecto del círculo de magia oscura. Si un mago oscuro es convocado de mi lado del campo, puedo desterrar una carta que controles y elijo a tu segundo Jubel. Lo siento por ti, pero no es tu día de suerte. Cuando este Jubel deja el campo, puedo traer de mi baraja a Jubel, la pesadilla definitiva. Maldición. Termino mi fase de batalla. Eso estuvo muy cerca. Utilizo la carta mágica Vínculo Profesor-Estudiante. Si controlo a un mago oscuro, puedo traer a una maga oscura y también una carta mágica para ellos. ¡Maga, maga! Ahora, utilizo el guerrero volviendo con vida. Y recupero del cementerio a mi mano, a la caballero reina. ¡Termina mi turno! ¡Es mi turno! Uso olla de la avaricia. Tomo dos cartas. Convoco a la divina del heraldo. Ahora, la carta que estaba planeando usar desde un principio, pero esperé el momento oportuno. Utilizo el descenso del señor oscuro. Con esta puedo convocar hasta dos monstruos Dark Lord de mi cementerio con el mismo nivel que un monstruo de mi oponente. ¡Y elijo a Slifer! De nuevo no me fijé en su cementerio. ¡Dark Lord Ixel y Dark Lord del Deseo, aparezcan! Slifer aún tiene 3000 puntos de ataque. Tus monstruos no le harán nada. Precisamente por eso, ahora activaré polimerización. Fusionaré a mis cuatro monstruos y convocaré a Lucifer, el ángel caído. ¡Espera! ¡Eso es trampa! ¡Tienen que ser tres monstruos hada de atributo oscuridad y solo tenías dos! Claro, pero Jubel más la divina heraldo forman un monstruo hada oscuridad. ¡Matemáticas, hijo! Además, tú una vez fusionaste un mamut con una flecha para ganarle a Kaiba. Pero... Es verdad. Tienes toda la maldita razón. ¡Hey, Kaiba! ¿Qué les pasa a todos? ¡Yo nunca he hecho trampa! ¡Ahora, Lucifer! ¡Ataca a su dios egipcio! ¡Maldición! ¡Eso es, Black! ¡Lo lograste! Pongo una carta boca abajo y termino mi turno. ¡Es mi turno! Utilizo la carta vara mágica para equipársela a mi doncella de ojos azules. El efecto de la doncella se activa y traigo a mi tercer dragón blanco de ojos azules. Activo el efecto de vara mágica. Destruyo a la doncella y puedo tomar dos cartas de mi baraja. ¡Oh, no! ¡Kaiba se está poniendo serio! Ahora utilizo la carta mágica Polimerización. ¡Vamos, dragones! ¡Únanse y formen al máximo dragón blanco de ojos azules! Y ahora activo la carta de magia rápida, Duplicación de Magia Oscura. ¿Qué hace esa cosa? Si tengo un mago oscuro y una maga oscura en el campo, puedo utilizar de inmediato la última carta de magia que se haya usado, un total de dos veces seguidas. Así que elegiré ¡Polimerización! ¿Otras dos fusiones? ¿Qué es lo que piensan utilizar? Fusiona mi maga oscura en el campo con mi caballero reina de la mano
para traer a la maga paladín oscura. ¿Batalla dónde? ¿Y la segunda fusión? Entonces, Kaiba, ¡hagámoslo! Utilizo la segunda polimerización para fusionar a mi maga paladín oscura con el máximo dragón blanco de ojos azules. Nunca antes había visto esa fusión. Ha de estar bien caro. Yo quiero esa carta. Presencien a una de las cartas más fuertes del duelo de monstruos. La unión de la fuerza de Kaiba y la mía. La maestra paladín oscura del dragón máximo. Y su ataque aumentará en 1000 puntos por cada dragón y mago en el cementerio. Y también es inmune a los efectos de cartas, magias, de trampas y los sincros, aunque no se hayan creado todavía en esta línea temporal, ni nada de lo que Konami haya creado. Y ni péndulos, porque arruinaron el juego. ¡Diablos! ¡Su ataque es de más de 8000! Aqua, ¿por qué me pusiste esto? ¿Para qué combinaras, Black? Ahora, maestra paladín oscura del dragón máximo, ataca al monstruo de Black. ¡Torrente oscuro de la destrucción! Activo mi carta de trampa. Negar ataque. ¿Hice algo mal otra vez? No, solo no has explicado tu carta. ¿En serio quieres que explique qué hace la carta negar ataque? ¡Vamos, Black! ¡Tienes que seguir sus costumbres! Está bien. Activo mi carta negar ataque que niega tu ataque. ¡Oh, no! Te salvaste solo por este turno, Black. Pero en el próximo, serás comida para mi dragón. ¡Es mi turno! ¿No vas a usar sello temporal otra vez, verdad? Me encantaría, pero ya no tengo. Muy bien, utilizo cartas de la santidad. Todos robamos hasta tener 6 cartas en la mano. Bien, es todo o nada. Convoco a el hada de inyección Lily. Hola, nene. Utilizo la carta de equipo Buster Rancher. Esta carta solo puede ser equipada a monstruos con un ataque de 1000 o menos. Y aumenta su ataque en 2500 cuando atacan a un monstruo con más de 2500. Ahora, ataco a Obelisco el Atormentador. ¿Pero qué hace? Con Buster Rancher, Lily tiene un total de 2900 de ataque. ¡Pero eso no es todo! Activaré su habilidad especial, la cual me permite pagar 2000 puntos de vida para aumentar el ataque de Lily en 3000 puntos. Ahora tiene un total de 5900, lo suficiente para vencer a Obelisco. ¡Maldición! ¡Eso es trampa! Buster Rancher se debería destruir en cuanto el ataque de Lily aumente con su habilidad. ¡Esto no es un torneo! ¡Lily, destruye a su dios egipcio! ¡Día! Ya no te volveré a prestar mis cartas, Kaiba. ¡Es igual de tramposa que tú! No sé de qué hablas. Pongo una carta boca abajo y termino mi turno. Tendré que terminar todo aquí. ¡Ahora! ¡Hazlo otra vez, Aqua! ¡Sí! ¡No lo permitiré! ¡Ey! ¡Eso no es justo! ¡Sí lo es! Estoy harto de ser el único que juega limpio. ¡Al diablo con las reglas! ¡Tengo dinero! Utilizo la carta mágica Fusión de los Ojos Rojos.
Puedo fusionar a cualquier ojos rojos de mi baraja y lo haré con el mago oscuro para invocar al caballero dragón de los ojos rojos. Activo su efecto. Puedo destruir un monstruo del campo de batalla y su ataque se resta de tus puntos de vida. ¡Elijo a Lily! ¡Ahora, maestra paladín oscura del dragón máximo, ataca a Lucifer! No tan rápido, Yugi. Descarto a Kuribo. El daño que Black recibe es de cero. Espero que estén listos para ir directo al Reino de las Sombras, porque el siguiente turno será el último. En efecto, Yugi. El siguiente turno será el último. Utilizo Renace el Monstruo para traer al Amazonas, Maestra de las Cadenas, en modo de ataque. ¡Oye, ese era mi soundtrack! Ahora, desde mi mano utilizo el Designador Oscuro. Tengo que decir el nombre de un monstruo, y si ese monstruo se encuentra en tu baraja, debes añadirlo a tu mano. ¿Y cuál nombre eliges? El del último dios egipcio. ¡El dragón alado de Ra! ¿Por qué a Ra? Ahora utilizo la carta mágica. ¡Intercambio! ¡No lo permitiré! ¡Caballero dragón de los ojos rojos niega su efecto! ¡Lo siento, Yugi! ¡Acuactriz! ¡Niega el efecto del caballero dragón! Creo que estás equivocado, Yugi. En realidad planeo tomar una carta de la mano de Aqua. ¿Pero qué? ¿No ibas a usar a Ra? Ahora utilizo esto. Intercambio de cementerios. Sus cementerios serán intercambiados por los nuestros. ¿Qué es lo que estás tramando? Ahora uso la carta mágica Libera Almas. Con esto remuevo hasta 5 cartas de cualquier cementerio. Pero me conformo con estas 3. Elijo a Slifer, Obelisco y la Paladín Oscura. Y ahora es mi turno de brillar. Utilizo Regreso de una Dimensión Diferente. Con esto podemos convocar a los monstruos que han sido removidos del juego. Así es. Ahora traeremos de regreso a los 3 monstruos. Aún tenemos a nuestra maestra paladín. Tiene 10.000 puntos de ataque. Yugi, recuerda la habilidad especial de Obelisco. Utilizo la carta de difusión para dividir a la paladina oscura en sus monstruos originales. Y ahora, la habilidad especial de Obelisco, sacrificando a la maga oscura y a la caballero reina, incrementan sus puntos de ataque hasta el infinito. ¡No puede ser! Ahora, Obelisco, elimina a su maestra paladín. ¡No tan rápido! ¡Activo escudo drenador! ¡Bien hecho, Kaiba! El ataque de Obelisco es negado, y nuestros puntos de vida aumentan la misma cantidad de puntos de ataque que Obelisco. Creías que podías usar a Obelisco en mi contra. Ahora tenemos puntos de vida infinitos. ¡Este duelo se ha terminado! Vaya, parece que al final todo fue de acuerdo a nuestro plan, Aqua. ¿Ves? Te lo dije, Black. Ya sé cómo actúan esos dos. ¿Qué está pasando? ¿De qué se ríen? ¡Amazonas! ¡Ataca al caballero dragón! ¿Qué es lo que trama? Ahora yo activo mi carta mágica, Lluvia Piadosa. Después de cualquier fase de batalla, puedo descartarla para que todo el daño recibido en este turno sea recuperado. Ahora el efecto de mi Amazona se activa. Cuando es destruida en batalla,
Puedo pagar 1500 puntos de vida para ver la mano de mi oponente y tomar una de sus cartas. ¡Oh, no! ¡Había olvidado que tomó a Ra! Así es, Yugi. ¡Dame a tu último dios egipcio! Aún así no podrás invocarlo. Para utilizar a Ra necesitas leer las inscripciones antiguas del dios del sol. ¿Y con quién crees que hablas? Termino mi fase de batalla. Y ahora sacrifico a Aqua Actriz y los demás monstruos sin importancia de agua. ¡Oye! ¡Ah, redodan la nuca, doge! ¡Comiendo no salmos! ¡Sale doge! ¡Tienes el apatrana! ¡Somado! ¡Sos tu jera! ¡Nadie no fue para ser ego! ¡Sos tatase! ¡Dime, neime, vos, seida! ¡Rota, te lo siento! ¡Tres, se solo y en justo que blome! ¡Ole, un tercero! ¡Y lo que vale, me ha dicho! ¡Le doy algún etambro! ¡Sala toda más! ¡Dime, estúxelo! ¡Los le de ser mar! ¡Chor magué! Aunque hayan invocado a los tres dioses egipcios, su fase de batalla ha terminado. Y aún así, tenemos puntos de vida infinitos. ¿Puntos de vida? ¿Y a quién le importa eso? No saben lo que les espera. Ahora, con la carta que le robé a Aqua cuando utilicé intercambio, sacrifico a mis tres dioses egipcios para convocar a Oracti, el dios creador de la luz. ¿Oracti? ¿Cómo es posible que eso esté sucediendo? ¿Creíste que podías enfrentarte a dos dioses y derrotarlos con tanta facilidad? Antes del duelo, Aqua me dijo todo sobre ustedes y sus estrategias. Nos comunicamos mentalmente durante el duelo. Elegimos cartas que nos llevaran a este resultado final. Y cada vez que recuperaba puntos de vida, Aqua aumentaba mi suerte con sus habilidades. Simplemente fingimos estar molestándonos el uno al otro. Para vencer a un tramposo, teníamos que hacer trampa. ¿Tramposo? Creo que siguen hablando de ti, Kaiba. Sabíamos que usarían cartas competitivas o incluso hasta efectos inventados. Por eso hicimos lo mismo. Y sobre todo, esa carta cara que agregué al inicio. Bien, Black. Seguramente este duelo vaya a tener giros absurdos con efectos inventados. Así que vamos a crear algunas y combinarlas para invocar esta carta cara para usarla al final. De acuerdo. Mientras juguemos, discutiremos e iremos comunicando qué cartas tenemos. Yo me encargaré de robarle a Ra e invocarlo. Será sencillo. Su patético idioma antiguo no es nada. Puedo leerlo claramente. El Yugi es un tramposo y Kaiba solo hará jugadas espectaculares que no llevarán a nada. Es como el Vegeta de este mundo. Muy bien. Iniciemos esto, Aqua. Si intenta usar su rompecabezas del milenio para hacer trampa, séllalo como a mi anillo del tiempo. Yo me encargo del resto. Tú procura defenderte. Se nota que a Kaiba le gusta molestar a los débiles y tú eres patética. ¡No puede ser verdad! ¡Yo no puedo perder! ¡Tal vez Kaiba, pero yo no! Por fin terminó. ¡Ayuda! ¡Me siento raro! ¡Exorcismo sagrado! ¡Faraón! ¿Estás bien? Sí, sí. Ya no escucho borroso. ¿No se suponía que iban a morir si perdían el duelo? Sí, así son los duelos de las sombras. Pero en el último momento... ¡Utilicé exorcismo sagrado en él! Habilidad de Aqua número 15, Exorcismo. Esta habilidad es efectiva contra demonios, seres malignos y cualquier poseído por ellos. Es lo suficientemente poderosa como para detener a una Darkness que estaba siendo controlada por Vanir.
Vaya, ahora sí fuiste de utilidad. Espera, ¿por qué no hiciste esto desde el principio? Es que quería jugar con el faraón. Disculpa, Black. Supongo que esto confirma que sí estaban siendo controlados por alguien más. Espera, ¿y tú qué? ¿Qué de qué? ¿No estaba siendo controlado? ¿Eh? ¡No! Así soy siempre. ¿Qué? Sí. Solo le seguí el juego al faraón porque hace mucho que no lo veía. ¿Luego por qué les hacen fanfics ya hoy? ¿Qué dijiste? Nada. Como sea, faraón, ¿recuerdas quién te trajo de vuelta? Sí. La persona que ocasionó todo esto fue... Logramos derrotar a Yugi y Kaiba, pero nos acaban de revelar algo que cambia por completo nuestra misión. ¿Con quién rayos estás hablando? Son los espectadores, Black. Tenemos que dar un pequeño adelanto del próximo capítulo. ¿Espectadores? ¿Le estás hablando a una pared? Creo que te golpeé más fuerte de lo que creí. Sí, Black. Nos quedamos sin dinero otra vez, así que tuve que vender tu anillo del tiempo. ¿Qué? El próximo capítulo de Dragon Zumba será... No hay título todavía, y no pregunten tanto que a Anzu le da ansiedad. ¡Y Darklord de la concha del mono! Aqua, tengo que admitirlo. Aunque nos hiciste perder mucho tiempo, tu plan fue bastante bueno. Estuviste... más o menos decente. Suelo pensar que todos tenemos un poco de duelistas justo aquí. Vaya, sí que sabes de esto. Creo que estoy impresionado. Bueno, ¿sabes? Si te interesa, hay un torneo de Yu-Gi-Oh! El próximo sábado. Yo sí tengo vida. Bien. ¿Ya estamos todos presentes en nuestra reunión semanal? Black. Aquí. Zeto. Aquí. Yugi. Ah, sí, ese soy yo. Aqua. Así que debes soportar a ese inútil por mucho más tiempo, ¿eh? Sí, es el castigo que me impusieron por culpa de mi estúpido otro yo. ¿Como el mío? No exactamente. Literalmente es otro yo de una línea de tiempo diferente que me ayudaba a eliminar a todos los mortales. ¿Eliminar a todos los mortales? ¿Acaso no tenían juegos de cartas para resolver sus diferencias? No. En ningún universo existían estas cartas tan... peculiares. Suena horrible. ¿Entonces se irán pronto y ya no tendremos estas reuniones? No hay nada que yo no pueda crear. ¡Toma esto, Black! Esto es... Con esto, podremos estar en contacto y ayudarte a molestar a esa inútil de vez en cuando. ¿Incluso aunque no esté en esta dimensión? ¿Acaso eso no rompe las reglas establecidas del universo? ¡Al diablo con las reglas! ¡Tengo dinero! También toma esto, Black. Espero que te sea de ayuda en el futuro. Tienen mi gratitud por compartir mi dolor. Espero que sea posible volver a verlos de nuevo. Oye, ¿has visto un sujeto de cabello raro vestido de negro y una chica de pelo azul? Sí, se fueron por allá. Me niego a hacer esto. No tiene sentido. ¡Vamos, Black! ¡Tienes que hacerlo! ¡Es parte del plan!
Tus planes siempre son una tontería. ¿Qué te pasa? Mis planes son gob, dignos de una diosa. No pienso rebajarme a esto. Yo soy un dios, así que ni creas que... Ah, sí, señor dios. ¿Quién fue el que se buscó terminar así? Ahora cállate y ponte esto. ¡Se nos va a pasar la hora! ¡Ah! ¡No! ¡Aqua! ¡Suéltame! ¡Que me sueltes, bruta! ¡Ay, no me digas bruta! Ah, está bien. Vamos. Venimos por sillas. Para segundo B. Venimos por sillas. Para segundo B. ¡No te me pegues! ¿Y estos payasos de dónde salieron? Entonces, ¿eso fue todo? ¿Ya salvamos este mundo? ¡Sí! ¡Salvamos muchas vidas! Evitamos un gran desastre y corregimos el futuro de ese chico. ¡Te dije que funcionaría! ¿Y por qué no simplemente esperamos a que cayera y la tomábamos antes que él? Es que así es más divertido, Black. Además, de esta forma evitamos que viera la libreta. ¡Athena! ¿No puedes cambiarme esta tonta por cualquier otra cosa? Sabes bien que salió defectuosa. ¿No tiene garantía? Lo siento, Black. Fue gratis. No hay devoluciones. ¡Ay! ¡No puedes cambiarme así nomás, Black! ¡Pensé que ya éramos un equipo! ¡Pensé que lo nuestro era especial! ¡Oh, después de dormir contigo, lo nuestro era especial! ¡Qué desagradable! Mejor ya vámonos. Apresúrate o te voy a dejar aquí para que te vayas caminando. Es absurdo que no puedas volar tú sola. ¡Es verdad que me pides venirte, Silly! ¡El señor! Vengo de un anime donde todos vuelan y los poderes están bien rotos desde la saga de Freezer. No empieces a hablar así, que sabes que no te entiendo nada. ¡Ya súbete! Se supone que ese niño iba a utilizar esta libreta para eliminar a los mortales que provocan el caos y la destrucción. Las guerras terminarían. No habría crímenes. Y se autoproclamaría el dios del nuevo mundo, ¿no? Sí, pero lo salvamos de sí mismo y a los demás de su triste destino. Si tú lo dices. Pero parece que este mundo estaba en buenas manos. Los mortales solamente saben destruir la belleza del universo con sus disputas y maldad. Si él quería limpiar la basura, no le veo lo malo. No digas eso, Black, que los del Team L te van a odiar. ¿Los qué de qué? Los raritos, que creen que él le seguía vivo al final de la serie. Tienes que comenzar a hablar bien, por favor.
Lo que pasa es que no eres capaz de comprender el dialecto de una verdadera diosa. ¿Dialecto de una verdadera diosa? ¡Tú hablas hasta con faltas de ortografía! Si te unieras a la Orden de Axis como uno de mis fieles, podrías aprender todo de mí. Hermosa, inigualable, brillante, bondadosa, valiente, inalcanzable, modesta... Oye, Atena, ¿crees que una caída desde aquí la mate? Creo que sí sobreviviría. Ya te diste cuenta de que es más resistente y fuerte de lo que pensabas, ¿no? Artística, excepcional, generosa, maravillosa, productiva, disciplinada, inigual. Aunque quizás se lastime de verdad. ¿Podrías atraparla, Black? La verdad es que a Aqua nunca le dimos seguro divino. Y nos meteríamos en un pequeño problema aquí si se lastima de más. Pero solo mírala. Se ve adorable mientras cae al vacío, con su cara de terror y desesperación absoluta. Por favor, si la salvas, te deberé una. Bueno, ya que... Gracias. Ya, guarda silencio. No te ibas a morir por eso. Black. ¿Por qué de repente está tan seria? ¿Qué quieres? ¿Puedes cambiar mi ropa por ropa seca? ¿Qué? Ah, sí. Gracias. De nada. Black, no le cuentes a nadie lo que pasó. Sí. Perdón. Qué extraño. Hoy todo está demasiado tranquilo. Cielos. Parece que quedó traumada con lo que pasó. Bueno, por lo menos así no está de escandalosa. Pero me siento mal por ella. No soporto verla así. ¡Listo! Asunto resuelto. ¿Qué te pasa? ¿No ves que estoy muy lastimada? ¿Lastimada? Te atrapé antes de que te golpearas contra el suelo. ¡Heriste mis sentimientos! ¿Y eso qué importa? ¿Por qué dices eso? ¿Quién te ayudó para que te diéramos una réplica de esas habitaciones de gravedad aumentada? ¡Si no fuera por mí! Si no fuera por ti, no tendría que soportar todo esto. ¡Pero estarías muerto! Es más, hubiera sido borrado. ¡Eso sería mejor que soportarte, tonta! ¡Ay, eres a lo peor! ¿Cómo puedes decirme eso? ¡Oh, qué escandalosa eres! ¡Cállate ya! ¡Quítate! Me quiero dar un baño. Además, después de lo que te pasó, también deberías darte uno. Lo que hice fue darte ropa seca, no asearte. ¡No seas cochina! ¡Cállate! ¡No pasó nada! Entonces, si no pasó nada, ya deja de estar de dramática. ¡Yo no soy dramática! Como quieras, entonces ya quítate. ¡No! ¡No me dejes hablando solo! ¡Bájate, loca! ¡Estás sucia! ¡Y tú, apestoso!
Bueno, supongo que prepararé la cena. Te perdonaré, solo porque tú vas a cocinar y lo haces muy bien. Dragón Suba. Aqua, ya está lista la cena. ¡Yay! ¡A cenar! ¡Ch-ch! Lávate las manos antes. No seas sucia. ¡Levítelis, mini cintis! ¡Sí, papi! Y no vayas a purificar el té, ni el jugo, ni el café, idiota. Nunca entenderé cómo diablos purificas los líquidos sin darte cuenta, menos tu alcohol. Además, ya va siendo hora de que te pongas a cocinar tú también. Yo te dije que esos fueron accidentes. Además, yo soy una diosa. No voy a cocinar para nadie. Y por si fuera poco, te curo cada vez que te lastimas entrenando. Así que ayudo haciendo que ahorremos mucho en medicinas. Es normal que tú seas el encargado de cocinar. Yo no te pido que me cures. Y siempre es culpa tuya que salga lastimado. Listo, aquí tienes tu propia habitación de entrenamiento con gravedad aumentada. Para compensarte que haya empeñado tu anillo del tiempo sin avisarte la vez pasada. Vaya, por fin haces algo bien. Al menos así podré mantenerme en forma. ¡Uy, qué bonito botón! Me pregunto qué hará. ¿Ahora qué hiciste, bruta? ¿Yo presionar botón? ¿Botón? ¿Encendiste la máquina, idiota? Será mejor que apague esto. Se está poniendo pesado. ¡Idiota! ¡Devuélveme mi fuerza! ¡Yo no poder! Pero bueno, ya basta. Prefiero cocinar yo a dejar que hagas un desastre en la cocina. Anda, cómetelo. Te perdono solo porque cocinas muy bien. Tengo millones de años de existencia. Es natural que con mi experiencia me resulte muy fácil hacer las cosas. ¿Qué no conoces los modales, mujer? ¡Oscar! Ah, nada. Con suerte te ahogarás y dejaré de sufrir tu compañía. ¡Estuvo delicioso! Bueno, ahora tenemos que guardar la libreta. Creo que podremos llevárnosla también. Puedo destruirla. O si quieres sellala, da igual. Sí, y para que no se te pierda, ya le escribí tu nombre. Sí, como sea. Espera, ¿qué hiciste? ¿Qué cosa? Sí, mira, aquí está tu nombre. ¡Eres una idiota! ¡No se supone que eso está hecho para matar! La verdad es que no sé inglés, así que no le entiendo las instrucciones. No te preocupes, Black. No creo que pase nada. Por un momento me asustó. Menos mal que es una idiota. Escribió mal mi nombre y no sabe inglés. Hola, Peter. ¡No! ¡Maldita! ¡Cancha! ¡Termínate ya! ¡Aqua! ¡Eres una idiota! ¡Suéltame! ¡Suéltame, mi casa! ¡Debemos corregir este final tan malo!
¿Aqua? ¿Se te olvidó maquillarte hoy? No soy Aqua. Y los Shinigamis no nos maquillamos, Black. Ah, ya veo. Me lo imaginaba diferente. ¡Black! ¡Se metió otro pejelagarto maligno! ¿Ah? ¿Qué dices? ¡Ahí estás, malvada criatura! ¡No te preocupes, Black! ¡Yo te salvaré! ¿Aqua? Espera, detente. ¿Qué vas a hacer? ¡Exorcismo sagrado! Y una vez más, la grandiosa diosa ha salvado el día. ¿O la noche? Puedes agradecérmelo invitándome a cenar a un lugar muy caro, Black. ¡Aqua! Espera, Black. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué no te han enseñado a primero preguntar y luego atacar, tonta? ¡Ay! ¿Por qué me pegaste? ¡Me dolió mucho! ¡Vas a ver, Black! ¡Te voy a hacer un hilo en Twitter! ¡Cielos! 3 de la mañana. Hora de subir un video. ¿Se puede saber quiénes son ustedes y por qué están en mi puerta a las 3 de la mañana? Buenos días, señor. Los vecinos reportaron una disputa de parejas en este recinto, así que vinimos a investigar. ¿Y llegaron en menos de 3 minutos? Hubiéramos tardado más, pero le hicieron un hilo en Twitter y con eso sí que no se jode. Tenemos que aparentar que somos eficientes o nos volverán a quitar el presupuesto para el agua del baño. Así que si es tan amable, por favor tírese al piso mientras lo golpeamos y llevamos preso ignorando por completo su derecho de ser tratado como un ser humano. Oh, claro. Veamos. Aquí están mis brazos. ¡Un momento! ¿En serio se tragó eso? ¿Lo ves, Juan Ignacio? A veces la violencia no es la respuesta. La vamos a usar de todos modos, pero se entiende. Ah, cierto. Acabo de recordar que yo no soy un humano. Así que... ¡Ah! Odio este trabajo. ¡Espera, corta, corta! ¡Esa música tiene copyright y nos van a desmonetizar el video! ¿Copyright? ¿Música? ¿Entonces tú también sabes que todo esto es para un mísero video de YouTube hecho por algún imbécil en el sótano de su mamá? ¿Sí? ¡Increíble! ¡Al fin no estoy solo en este mundo tan absurdo! ¡Ay, no! ¡Otro tipo que habla igual de raro que Aqua! Lo siento, Black, pero esta vez te pasaste de la raya. ¡No dejaré que uses tus poderes! ¡Espera, bruta! ¡No me digas, bruta! Oye, ¿no tienes algo de comer? ¿Estás loco? ¿Qué no ves el problema en el que me metiste? Señor, deje de hablar solo o usaré de nuevo la picana eléctrica. ¿Qué no lo están viendo? ¡Aquí está! ¡El maldito no me ha dejado de seguir! Ah, señorita, ¿con quién está hablando? ¡No tengo idea! ¡Así actúa siempre! ¡Temo por mi seguridad! ¡Llega borracho y yo tengo que trabajar todo el día! ¡No te doy otra nomás porque me están llevando preso! ¡Señor, usted está loco! ¡Deje de hablar solo y golpear mujeres! Justo como lo planeé. Dragon Suba, ya en serio, páguenme mis líneas. Esto tiene que ser lo más estúpido que he grabado en toda mi vida. ¡Y he grabado boludeces en mi vida! ¿Qué haces? Estoy viendo KamiTube. ¿Ya viste las tonterías que están haciendo en Dragon Ball Héroes? ¿Dragon Ball qué? Oye, ¿qué es eso que trae puesto? ¡Power Ups! ¡Demasiado randoms! ¡Ya no saben qué inventar! Ese objeto se ve útil. Podría convencer a esta tonta para que lo replique. Acabo de recordar que el viernes es mi cumpleaños número 27.431.984. Siempre quise una de esas. Nunca tuve algo así.
Ojalá estas palabras llegaran a los oídos de alguna gran y bella diosa peliazul que fuera capaz de replicarla. No creí que fuera tan fácil. Oye, ¿recordaste cerrar la puerta del apartamento, verdad? Sí, lo hice. ¿Con llave? Sí. ¿Y recordaste quitar la llave de la puerta? Tu silencio me reconforta. ¿Quieren un poco? ¿De dónde sacaste eso? De por allá. ¡Hey! ¡Ese era mi elote! ¡Oh, sacaste boleta ahora! ¡Au! ¡Oh, yo amo los elotes! ¿Y si me vuelves a pegar así, te vuelvo a quitar toda tu fuerza? ¿Y si mi bilbis y pigir, te juro que esta humillación me la pagas? Los dioses de otros universos son muy interesantes. Tú guarda silencio. Eres igual de fastidioso que esta ridícula. Ya deja de seguirnos. No puedo hacer eso. Debo estar contigo hasta que se termine la libreta o hasta que mueras. Y ese día anotaré tu nombre en mi Death Note. ¿Es por esa tonta libreta? Te la puedes llevar si con eso te largas. ¡No, Black! ¡Debemos llevárnosla para que no la vuelva a dejar aquí! Además, si renuncias a la propiedad de la libreta, puede dejarla otra vez. Y si la destruyes, podría simplemente conseguir otra. Y no servirá de nada haber venido. Vamos a guardarla con nosotros hasta regresar con Athena. ¿Y no sería más fácil si lo eliminamos? Un jacay para el río. No, Black. Aquí no es Latinoamérica. No nos corresponde matar a otros dioses. Puede que me desagraden los Shinigamis, pero está prohibido matarlos. Ah, ¡qué fastidio es todo esto! Vamos por la libreta para largarnos de aquí y que este se nos despegue. Y ahora tomo una fritura y la como. ¡Ey! ¡Esos eran mis papitos! Así que regresaron. ¿Y tú qué haces aquí? Estaba esperando su regreso. Desde que aparecieron en la escuela me parecieron muy sospechosos. ¿Quién viene a una escuela de paga a pedir sillas con ropa del Conalep? Y lo más importante, por mejor que sea su disfraz, cometieron un grave error al elegir el Conalep. ¿Error? ¿Qué dices? Nuestros disfraces fueron perfectos. Excepto por un detalle. La mujer no estaba embarazada. ¡Ay! ¡Se me olvidó! Así que lo seguí. Escuché lo que hablaban sobre distraerme para que no tomara la libreta. Y una vez que hice los preparativos, conseguí que la policía atendiera rápidamente su caso de violencia marital. ¡No somos esposos! Entonces, después de observarlos y notar sus constantes discusiones, supe que eventualmente te funarían en Twitter. Y cuando leí el tweet, yo le di retweet con el comentario: yo sí te creo, amiga. Solo era cuestión de tiempo para que se hiciera tendencia y la policía se viera obligada a actuar. Una vez que conseguí que fueran, entré para tomar la libreta, y ahora que probé que es real, ¡la utilizaré para crear un nuevo mundo! Obviamente, también te veo a ti, Shinigami. Deja este par y únete a mí. De cualquier forma, estoy por escribir sus nombres. Además, ¡yo sí sé inglés! Oh, me pregunto cómo harán para recuperar la libreta. Ambos están en una situación de desventaja. El primero en descuidarse morirá. Esto va a ser muy interesante. Ah, eso fue mucho más anticlimático de lo que esperaba. ¿Y qué esperabas? Es un simple humano. Por alguna razón siento que me robaron dos temporadas.
Bueno, ya está, vámonos. Creerá que todo fue un sueño. ¡Espera, espera! ¡Esto es por comerse mis popitos! ¡Crear agua! ¡Estúpida! ¡Mi pelo, idiota! Ya, vámonos de aquí. Oh, me dejaron. Bueno, será por el camino largo. Fue bueno mientras duró. Adiós, Light. Lo nuestro pudo ser especial. ¿Qué? ¿Todo fue un sueño? Claro. ¿Cómo podría ser real una libreta que mata personas y una chica del CONALEP que no esté embarazada? Y además casada con Goku. ¡Qué tontería! Un momento. Mis sábanas. Esto no me pasaba desde los 8 años. Creo que no volveré a ver Dragon Ball Super antes de dormir. Bien, con eso podemos dar por completada la misión. No tan rápido, Aqua. ¿No te acabo de decir que me las pagarías? Espera, Black. ¿Qué me vas a hacer si me pegaste? No, no te voy a golpear. ¡Fiu! Pero te voy a dar el castigo que no te dieron tus padres. ¡Ay! ¡Así aprenderás a comportarte! ¡Eres una basura! ¿Ah? Vaya, parece que a los vecinos les encantó el último video. No han dejado de aplaudir en toda la noche. Lo hiciste bien, Anzu. Lo hiciste bien. Oigan, ya regresé. La próxima, no me dejen atrás. ¿Quién es el amo aquí? ¿Eh? Oh. ¿Quién? ¡Dilo! ¡Dilo! ¡Tú lo eres! ¡Tú lo eres! Perdón por interrumpirlos. Continúen. ¡Espera! No es lo que parece. Oye, Black, ¿te interesan unos ojos de Shinigami? ¿Qué? ¡No! Estoy harto de este Shinigami. ¿Dejará de seguirme si le doy la libreta a Aqua? Supongo que no tengo nada que perder. Un momento. Creo que tengo una idea para librarme de los dos. ¡Aqua! Toma, te la regalo. Ponle tu nombre para que no se te pierda. ¡Ay, Black! Gracias, qué considerado. Sabía que te disculparías de algún modo por lo de ayer. Ahora ya no puedes verme. ¡Auch! ¿Se te pegó su idiotez o qué? Listo, Aqua. Y esta vez sí lo escribí bien. 40 segundos después. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se muere? ¡Finalmente! ¡Uy! ¡Estuvo cerca! Ese no fue tan fuerte como el de la última vez. ¿Eh? ¡Oye tú! ¡Explica! ¿Qué acaba de pasar? Creo que simplemente no puede morir por ser una diosa. Y ese ataque al corazón parece que tuvo más que ver con sus niveles de colesterol que con la Death Note. ¡Maldición! Debe ser por toda la grasa que siempre come y esa hamburguesa gigante de ayer. ¡Aqua! ¡Hasta para morirte eres una inútil! Oh, qué desperdicio de páginas. Oye, ¿no compraste elotes? Esas cosas están muy buenas.
¿Quieres dejar de seguirme a todos lados? Y no me hables en la calle. Van a pensar que estoy loco. Y no, no compré elotes. Oh, qué pena. Lo siento. Son las reglas de la Death Note. Te ignoraré. Oye, creo que ella me está mirando. ¿Qué pasa? ¿Necesitas algo? Oye, ¿puedes verme? ¡Hola! ¡Hola! Oye, te estoy hablando. Ay, el autobús está tardando mucho. Creo que pediré un taxi. ¿Qué diablos era eso? ¡Lo vi! ¡Juro que sí lo vi! ¡Qué chiquilla tan grosera! Oye, estoy seguro que me viste. ¿De casualidad no tocaste una libreta negra? Oye. ¡Ay, carajo! ¡Lo estoy sintiendo! ¿Por qué diablos este puede tocarme? Oye. ¡Ay, tengo hambre! Creo que iré por un elote. ¡Oh, genial! Te acompaño. ¡Todavía me sigue! Oye, si me das el elote, te dejo en paz. ¡Ay, qué torpe soy! Me tropiezo y mi elote saldrá volando a la derecha. ¡Hey, gracias! ¡Mira, me regalaron un elote, Black! ¡Oh, qué fastidio! ¡Yo me largo! ¡Ay! Otra vez me dejó. Olvidé esta bolsa. Oye, no me puedo ir contigo. Tengo una libreta con la que podrías hacer cosas muy grandes. Lo que vi hoy era horrible. Tendré pesadillas. Dragon Zuba. Ya regresé, Aqua. Ahora, Black, bienvenido. Fue buena idea quedarnos un poco más en este mundo tan pacífico para descansar un poco, ¿no? Supongo que sí. Al menos puedo entrenar y no quebrarme la cabeza con más situaciones ridículas. ¿Quieres que te prepare la cena, querido? ¡No me llames así! ¡Claro, claro! Por cierto, ¿dónde está Ryuk? Lo dejé en la otra punta del mundo. Vuela muy lento y ya me tenía harto. Así que lo dejaste para que estuviéramos solos, ¿eh? ¿Tal vez quieras que nos demos otro baño juntos? ¡Deja de fastidiar! ¡Ya sé! ¡No se me olvida que eres un rarito afeminado! ¿Sabes, Aqua? Ya estoy harto de que me llames rarito afeminado. ¿Y qué piensas hacer, eh? ¿Rarito? Lo que debía haber hecho desde la primera vez que me llamaste así, mujer. ¡Espera, Black! Tú me orillaste a esto, Aqua. ¿Acaso un afeminado? ¡Ay! ¡Es enorme! ¿Acaso un afeminado podría traer los mejores baguettes de París y el mejor vino añejado por 700 años en esta línea temporal? ¡Claro que no! ¡Eres el mejor! ¡Qué hombre tan varonil! Por supuesto, así que cómetelo todo. Sabía que si ya no sellaba tu anillo del tiempo, lo usaría sabiamente. La tonta no tiene idea de que su comida está echada a perder y la mía no. Ahora, para que no sospeche, me la voy a comer. ¡Qué listo que sos, Black! Veo que ahora tienen otro compañero. ¿Qué onda, Athena? ¿Ya se paró Sella de la silla? Es broma. ¿Cómo está? Si lo quieres, te lo puedes quedar. Solo come un tipo de cosas y lo debes sacar a pasear una vez al día para que no se ponga a fastidiar. Oye, no hables de mí como una mascota. Podría escribir tu nombre y se acabó. Así de fácil, Black. ¿Me estás amenazando? Déjame decirte una cosa. En este lugar tengo todos mis poderes de vuelta. Te reto a intentarlo.
Pero a diferencia tuya, a mí me tomaría una milésima de segundo eliminarte. Athena me debe una. Así que aunque no pueda eliminar a Aqua, no hay diferencia si tú desapareces o no, maldito Shinigami. Ah. No, cielos, se volvió Seinen de golpe. De cualquier forma, no puedo quedármelo, Black. Es mejor que ustedes se lo lleven. Después de todo, es parte de su trabajo. Bueno, como sea. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Y de paso, deja que Aqua vaya al baño. Tiene rato que huele mal aquí. ¡Los dioses! ¡No vamos al baño! ¿Y qué insinúas con eso, grosero? ¡Yo huelo a limón! Sí, sí, lo que digas. Athena, ¿a dónde nos mandarás ahora? Bueno, las cosas están un poco fuera de control ahora. Hay un antiguo mal que despertó varias décadas antes de lo que debía en cierto universo, lo cual está provocando cambios muy peligrosos. Y de no arreglarse, podría haber millones de víctimas. ¡Dragon Suba! Es curioso. En este mundo se sienten varios poderes elevados en diferentes direcciones. Pero los más altos están por allá. ¡Veamos! ¡Aquí se apesta! ¡Hay muchos seres malignos y no muertos! ¿Segura que no eres tú la que huele mal? Bueno, veamos los más fuertes. Esta no es. Y este está hecho piedra y en trocitos. Solo queda un par. Por suerte están juntos. Mira, deben ser esos y ya están peleando. Sí, sí, lo que sea. ¿Qué cosa están haciendo? ¿Corriendo en una cancha infinita o tal vez básquetbol? ¿Jugando con cartas? ¿Una competencia de cocina? ¿O están apostando otra vez? No. Se están dando de golpes y lanzándose poderes. ¿Qué dijiste? Sí, que están golpeando y lanzando poderes. ¿Están peleando de verdad? ¡Suéltame! ¡Yo quiero! ¡No, Black, yo quiero espero! ¡Que me sueltes, Aqua! ¡Es de mal gusto interrumpir una pelea! ¡Tenemos que esperar a ver quién gana! Ahora me vendría bien tu ayuda, César. No es para nada tan fuerte como Kars, pero... ¿Qué pasa, Joseph? Parece que ya estás cansado. No le estás haciendo justicia a tu sangre, Jastar. ¿No lo crees? ¡Dio! ¡No creas que me daré por vencido! ¡Lucharé hasta agotar mi último jamón! ¡Oh! ¡Eso es! Y ahora dirás... ¡Honra el apellido de tu familia, Joseph Jostar! ¡Y muere con él! ¡Honra el apellido de tu familia, Joseph Jostar, y muere! ¡Toma esto, Dio! ¡Es hasta la última gota de mi jabón! ¡Hermit Purple! ¡Pobre necio! ¡Entérate! ¡Los verdaderos poderes del gran Dio que lo llevarán a dominar el mundo! ¡Sardo! El jamón pudo haberme traído problemas hace décadas, pero actualmente soy invencible, Joseph. Fuiste un digno rival. Y ahora que morirás, no habrá nadie que pueda oponerse. Oh, es verdad. No puedo tocarte. Pero eso no es problema. ¡Con mi stand! ¡Sabardo! ¿Cómo? De esta manera no te desangrarás tan rápido. Y podré beber la mayoría de tu sangre. Adiós, Joseph Jostar. Ahora formarás parte de mí. ¡Ey! ¡Tú, mortal!
Ya que terminaste con ese sujeto, llegó mi turno. Mortal, yo abandoné mi humanidad hace mucho tiempo. Ahora soy inmortal. ¡Dragon, suba! Me da lo mismo. Ver a un humano tan arrogante solo hace que tenga más ganas de romperte la cara. Oh, lamentarás decir eso mientras te acercas tan despreocupadamente hacia mí. No puedo patearte el trasero si no me acerco. ¡Jojo! ¿Tenemos a alguien muy valiente? ¡Muy estúpido! ¿No preferiría ser parte de mis hombres? Tengo un imperio que crear en este mundo. ¿Quién te crees, Freezer? No sé quién diablo sea Freezer, pero te aseguro que te arrepentirás. Oye, ¿cuánto tiempo estaremos caminando así? Me trae malos recuerdos el avanzar y no llegar a un punto final. No lo sé, solo acostúmbrate y no olvides posar. ¡Cielos! No sé si interrumpirlos o dejarlos hacer más referencias. Ah, ya estoy harto de seguir las reglas de cada mundo. Si aquí se pelea, entonces te mostraré las del mío. ¡Prepárate! ¡Ah! ¡Sordo! ¡Ah! ¡Alto ahí! ¡Deténganse los dos! ¿Y esta mujer? ¿Qué diablos quieres ahora, idiota? ¿No ves que por fin voy a tener una pelea interesante? Esa mujer no se le ve la gran cosa. ¿Pero tiene un stand con ella? Sé que tienes muchas ganas de pelear, pero no puedo estar tan cerca de un asqueroso no muerto sin querer partirle también su horrible cara. No solo es estúpida y vulgar, sino que también puede ser agresiva. Creo que la dejaré encargarse de esto. Con suerte, él la eliminará por mí, y después yo lo destruiré a él. Mujer, no sé si creas que tu stand es superior al mío, pero déjame decirte que luz extremadamente frágil, al igual que tú. ¿Stand? Ah, puedes verme. Qué extraño. Oh, qué extraño. ¿Tu stand puede hablar? Imagino que puedes ver al mío, ¿no? Puedo verlo. Mis ojos son los de una diosa. Yo no veo nada, pero puedo sentir cómo manifiesta su ki al lado. Dices que eso que te acompaña no es un stand, pero ¿puedes ver el mío? Así es. Este es Ryuk. Hola, soy un Shinigami. Oye, ¿no te interesan unos ojos de Shinigami? ¿Un Shinigami? Él no tocó la libreta. ¿Por qué se los ofreces? Jeje, es que no mentía cuando dijo que era inmortal. Por lo que veo, sus años de vida naturales parecen ilimitados. Si me diera la mitad, no tendría que trabajar nunca más. Veo que solo son un par de locos. En un estado defectuoso. Oye, la única defectuosa y loca aquí es ella. ¿Tú también me vas a decir de cosas? ¡Ya es suficiente! Mujer, será mejor que vuelvas a la cocina. Pero cuando acabe con ellos, puedes venir conmigo. ¡Expulsar no muertos! ¡Ay! ¡Mis poderes no funcionaron en él! ¿Qué hacemos? Ah, yo creo que sí le afectó. Incluso dijo ¡ah! O algo así. Fue gracioso. Sí, se ve que le dolió. ¡Maldita mujer! ¡Te voy a despedazar! ¡Expulsar no muerto celestial! ¡No! 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 Eso le afectó nada. Siento pena por él. Sí. De hecho, parece que está agonizando. Si quieren, puedo anotar su nombre y me quedo con la vida infinita. Ah, ¿tú también?
Primero esta idiota me quita la oportunidad de tener una pelea de verdad. ¿Y ahora tú quieres robarme la kill? Por lo menos déjenme eso a mí. Ryuk, no seas campero. Déjenmelo a mí y les regalo unos ojos de Shinigami. Deja de ofrecerle tus porquerías a todo el mundo. Tantas tonterías desde que te conocí, y cuando al fin iba a tener un buen combate, me dejas sin él. No es mi culpa. Además, no le afectaron nada a mis poderes. Malditos locos. La tipa casi me mata, y el otro sujeto parece ser más fuerte por cómo la trata. No me arriesgaré, y lo asesinaré mientras está distraído. ¡Sabardo! ¡Ay! ¡Mi mano matona! ¿Escuchaste eso, Aqua? ¡Ya no sirve su mano matona! ¿Cómo va a pelear conmigo? ¡Cúralo ahora mismo! ¡No voy a curar un asqueroso no muerto! ¡Y qué tienes en la cabeza! ¡Malditos! ¡Se están burlando de mí! ¡En ese caso! ¡Sabardo! ¡Ah! ¡Mi otra mano matona! ¡Sabardo! ¡Ah! ¡Mi pierna matona! ¡Gusano engreído! ¡Oh! ¡Se regeneró! ¡Es mi oportunidad! ¿Quieres que te regrese tu fuerza, Black? No, gracias. Quiero disfrutar de la pelea. Oh, veo que estás muy confiado. Te arrepentirás. Ahora soy mucho más fuerte. Espero no me decepciones. Al fin tendré un gran respiro. ¿Un gran respiro? ¿Estará insinuando que también puede usar jamón? No, ya lo toqué un par de veces y no pasó nada. Pero pudo ser porque detuve el tiempo y no lo estaba usando. Ahora que soy el más fuerte, seguramente planea que lo toque. Tu plan era muy bueno, pero no sirvió de nada. Ahora que me di cuenta. ¿Plan? Lamentablemente para ti, no necesitaré tocarte. Será duelo a muerte con cuchillos. ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Qué es eso? No lo entiendo. Creo que van a pelear a muerte con cuchillos. Bueno, mientras no sea un duelo de cartas. ¡Sabardo! Esto pudo ser más divertido, pero... Diez, nueve, ocho, siete. S. ¡Dame una A! ¡A! ¡Dame una M! Oye, creo que lo estás deletreando mal. ¿De verdad? ¡Como sea! ¡Ánimo, Black! ¡A ganar! ¿Qué? ¡No! ¡Nani! Oh, se sorprendió tanto que hasta volvió a hablar en japonés. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué ellos pueden moverse en el tiempo detenido? ¿Acaso ella tiene el mismo tipo de stand que yo? ¿Creíste que era una usuaria del mismo tipo de stand que tú? ¡Pero era yo! ¡Aqua! ¡Mujer! ¡No te estés robando mis memes! Bueno, qué decepcionante fue esto. Estos sujetos son... ¿Pero qué? ¡Maldición! ¿Cómo puede ser tan... ¡Ah! ¡Maldito sea! ¡Solo espera que... ¡Ah! ¡Maldito hijo de... ¡Ah! ¿Qué consejo me daría Yotaro en este momento? Recuerda, Dio. Si alguna vez te golpean consecutivamente la cara, solo tienes que... ¡Ah! ¡Duele! ¡Maldición!
¡Se supone que debería ser invencible! ¿Qué no planeas esquivar? ¡Ah, sí! ¡Y ese fue el consejo que Yotaro me dio! ¡Ah! ¡Ya basta! Ya me estoy aburriendo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Se supone que debería ser invencible! ¡Tráiganle una semilla del ermitaño a la niña! ¡Siente el poder de mi sabardo! Ah, eso lo sentí un poco. ¿Por qué no me muestras de qué más eres capaz? ¡Silencio! Creí que esto sería más divertido. Pero bueno, al menos fue mejor que volver a tener que hacer alguna ridiculez. Voy a acabarte en la cara. Ni se te ocurra volver a regenerarte. Black, necesito ayuda. ¿No puedes aguantarte? Solo tardaré un segundo. ¡Ya no aguanto! ¡Ay, maldición! Ryu, quédate aquí. Ya volvemos. ¿Y qué suelen hacer por aquí? Veo que te diste cuenta que aunque escaparas, podría encontrarte sin problemas. Es bueno que aceptes tu final. ¡Maldición! Si pudiera absorber sangre más poderosa que la de los Joestar, podría eliminarte. ¿Qué dices? Si tuviera sangre de alguien poderoso, ¿podría ser un reto? ¡Espera! He visto suficiente Dragon Ball para saber que su lado Saiyajin va a ser una tontería. Bueno, si tanto lo quieres. Lame eso del suelo, asqueroso mortal. Humíllate y cae más bajo de lo que ya estás. Aprende tu lugar. ¡Ay, sabía que haría una tontería! ¡No, Black! ¡Elimínalo! No sabemos qué puede pasar si bebe la sangre de un Saiyajin que tiene ki divino. ¿Quién te crees tú para decirme que hago tonterías? ¡Te devolveré esta humillación, bastardo! Ahora tu siguiente línea será Dragon Tsuba. Espero que no me la cobren. Luego de matarte, me comeré a tu mujer. Se nota que su sangre también es especial. No te lo recomiendo. Ya la chupó el Dabura. ¡No estés jugando conmigo! ¡Sabardo! Black, ¿sabes cuál es el día que más debes cuidar? ¡El de atrás! ¡Cometiste un grave error al darme tu sangre! De hecho, creo que me beberé el resto también. ¡Seguramente consiga el poder para dominar el universo entero! ¡Ahora muere! ¡Sabardo! ¡Toma! ¿Qué pasa? ¡Sabardo! ¡Mi corazón! ¡Qué demonios! Perdona. Normalmente no me metería, pero como eres inmortal, sabía que el paro cardíaco no te mataría, ya que tu tiempo de vida es ilimitado. Como no va en contra de las reglas, tenía curiosidad por probar si podía quedarme con los años ilimitados si escribiera tu nombre, Dio Brando. Pero parece que si no mueres, no sirve. Una lástima. Bueno, Black, continúa. Eres un entrometido, Ryuk. La próxima vez que hagas algo así, no lo dejaré pasar.
¡Qué demonios! ¡Tú puedes! ¡En el tiempo detenido! Al principio no. Seguramente por este cuerpo mortal. Aunque podía verlo todo, parece que solamente necesitaba acostumbrarme. Podría usar el anillo del tiempo también, pero era más divertido hacerlo yo mismo. Déjame contarte algo. Hace un tiempo me hablaron de ti. De hecho, me dieron algo para enfrentarme específicamente a ti. Y aunque me parece absurdo, solo te lo mostraré para que entiendas que nunca tuviste oportunidad. ¿Otro stamp? En realidad, el sujeto que provocó todo esto fue... Creo que su nombre era Dio. Alguien más trajo mi alma de nuevo al mundo mortal, pero Dio me implantó una especie de parásito, a cual lo destruyó cuando evitó que el juego de las sombras se completara. Así que Dio, mientras no se trate de otro ridículo juego, no me molestaría eliminarlo. Imposible. Él tiene algo que llaman Stand. Cuando intenté evitar que me atacara, me detuvo con ese poder. Yo no podía tocarlo y el maldito no aceptó jugar un juego de cartas para niños. ¡Estaba loco! Pero pude utilizar los poderes de mi artículo del milenio para materializar a mi mago oscuro. Él creyó que era un stand y me forzó a estar en su bando. ¿Me puedes prestar esa cosa un momento? ¿Mi rompecabezas? Claro. Entiendo. Así es como funciona esto. Los mortales son tan repugnantes. ¡Espera, Black! ¡Expulsar no muertos! Las almas que se usaron para crear el rompecabezas del milenio ahora descansen en paz. ¿De verdad? ¿Podrías repetirlo con los demás artículos del milenio, por favor? Quisiera quitarme ese peso de encima. Lo que hizo mi padre fue terrible. ¡Claro! Solo llévame por ahí. Las creaciones de los mortales son muy básicas. Con mis poderes de Kaioshin, puedo replicarla fácilmente. Materializar el alma de esta carta es sencillo. Como te dije, nunca tuviste oportunidad. Ahora mismo tienes una fuerza casi comparable a la mía. Sí, pero yo nací siendo un dios. Un Kaiosama que superó a cualquier Kaioshin. Poseo millones de años de existencia, conocimiento y técnicas. Además de todas las que este cuerpo aprendió. Entre ellas... Kaioken. ¡Muda! Te compadezco. Un mortal que deseaba ser un dios. Su existencia es un gran pecado para los dioses de verdad. Hasta esa tonta es más digna que tú de esa posición. Yo te mostraré tu lugar. ¿Qué te parece ser eliminado en un bello sitio? Esto se llama Kaikai. Puedo ir a cualquier parte del universo. ¿Qué pasa? ¿No te gustó el lugar? Vamos a ver. ¿Qué paisaje tan triste? ¿Te falta el aire? ¿Qué tal si creamos las condiciones adecuadas para la vida en este planeta? Ese fue mi trabajo al ascender y aprender de un supremo Kaiosama después de todo. Un poco de atmósfera, agua y tierra fértil. Vaya, ¿te estás congelando? Quizás te guste más el sol. ¿Qué te parece? Te estás muriendo, ¿verdad? Claro, eres un vampiro después de todo. Veo que beber la sangre de ese tipo y la mía hace que resistas un poco la luz del sol. Pero te sigues desintegrando. Te haré un favor. Y te eliminaré en el lugar donde intentaste desafiar a un dios. ¡No! ¡Permitiré que salga! Eres un terco. ¡Yo gané, Black! ¿No te suena este lugar? Es donde iniciamos a pelear, ¿y qué? ¡Me enviaste justo a donde quería!
con la sangre de esta mujer, seré más poderoso que todo ser en este universo. Yo no haría eso si fuera tú. Seguramente ya se echó a perder. ¿Qué está pasando? Sabía que esa tonta era tóxica para la salud. ¡Ey! ¡Despierta, idiota! ¡Ya terminamos! ¡Muévete! ¿Ah? ¡Ey! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué estoy...? ¿Por qué me duele todo? ¿Y qué es esta marca en mi cuerpo? ¿Qué le pasó a mi ropa? ¿Por qué todo alrededor está destruido? ¡Ay! ¿Qué hicimos anoche? ¡Te vas a hacer responsable! ¡Cállate! Terminamos aquí. Vámonos. ¿Cómo? ¿Sí ganamos? Pensé que se te habían subido las hormonas a Yajin e íbamos a ocupar otro capítulo. Bueno, está bien. Antes de irnos, déjame revivir a Joseph. ¡Pobrecito! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Claro! ¡Gané! Y ahora el público dirá qué buen capítulo lleno de yo-yo referencias. Lo compartirá, dará like y será miembro o dejará superchats para financiar más capítulos. Gracias por haber visto esta primera temporada. No olviden dejar su like y comentarios si desean una segunda temporada. Compartan los videos con sus amigos. Si quieres aparecer en los créditos y tener acceso anticipado a los nuevos capítulos, puedes volverte miembro del canal, dejar super chats o cliquear el botón de gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo de Dragon Suba. ¿Qué será? Vamos a hacernos los difíciles para que pidan más capítulos. ¡Qué listo que sos, Team Dragon Suba! ¡Besitos de amor! ¡Y feliz año nuevo! Así que hicieron la fusión, ¿eh? Acérquense, mortales. Ni fusionados podrán derrotarme. Pero ni siquiera así podrán derrotarme. Yo no hablo taca-taca. ¡Debería ser invencible! Oh, ¡malditos mortales! ¡Estaba a punto de...! Oh, ¡maldición! ¿Qué horas crees que son estas para llegar, Black? Yo solo... tenía trabajo. ¿Trabajo? Ya me dijo Ryuk, ¿a dónde has estado yendo todas las noches? Te escapas con tus amigotes a otras líneas temporales y te pones a eliminar diferentes versiones de Goku, ¿verdad? ¿Para eso me pediste que te hiciera la máscara y te regresara tu fuerza? Maldito Ryuk hablador. Se supone que tenía que cubrirme. ¿Y qué fue esa forma de llegar? ¡Ve lo lastimado que estás! ¿Y ese cabello? ¿Te creció cola? Puedo explicarlo. ¡Nada de explicarlo! ¡Te me destransformas ya! Ok. Se acabaron tus salidas a escondidas. Mira nada más cómo te dejaron. ¿Por lo menos ganaste? No, hicieron trampa. Usaron la fusión. Claro, hicieron trampa porque usaron las mecánicas de su universo, ¿no? Pero yo los derroté a todos individualmente. Solo mírame hasta conseguí una transformación nueva. Excusas, excusas, excusas. ¿Qué tiene de nuevo eso? Es lo mismo, pero Rosita. No es lo mismo. Soy más divino. ¡Divino será tu castigo! ¡Ay!
¡Aqua, suéltame! ¡Cóllate! ¡Te vienes a la cama ahora! Y desde hoy vas a dormir conmigo. Así no te me vas a escapar. También te quedas castigado sin el anillo del tiempo y no te vuelvo a hacer otra máscara. ¡No! ¡Por favor! ¡Ya no lo haré! Espero que Atena se entere. Además, ¿dónde dejaste el pergamino divino que te di? Me dijiste que era para anotar tus deberes. ¿Te lo quitó, viejito? ¿Quieres que te acompañe para que te lo devuelva? ¡Ya suéltame! ¡Y fue Gogeta! ¿Qué? ¿Te ganó Gogeta? ¡Maldito Ryuk! ¡Esta me la pagas!